Para las personas con atrofia muscular espinal, gestos rutinarios como levantar un vaso de agua suponen un esfuerzo increíble. Y su día a día es una auténtica olimpiada. En España, el Ministerio de Sanidad les niega o les retira tratamientos que han mostrado su eficacia para frenar esta grave enfermedad. Hola, buenas tardes. Soy Rodrigo Gómez. ¿No se me escucha? Ahora tendría que... Vamos a ver si... Buenas tardes, soy Rodrigo Gómez, soy patrono de Fundame y papá de un pequeño con atrofia muscular espinal tipo 1. Quería agradecerles a todos la asistencia que hace posible esta jornada en torno a nuestra enfermedad. La atrofia muscular espinal es una enfermedad neurodegenerativa que produce una pérdida progresiva de diversas funciones motóricas principalmente. Vas perdiendo poco a poco la movilidad, la voz, la respiración, incluso la capacidad de deglutir. Afortunadamente, en los últimos años se ha vivido una revolución y hay diversos tratamientos puestos a disposición. Actualmente tenemos dos tratamientos y está en camino el tercero de ellos, que está pendiente de ser aprobado y que además es la única alternativa terapéutica para aquellos que tienen una severa escoliosis, lo que dificulta los tratamientos con el resto de la aplicación del resto de tratamientos. Desde Fundame llevamos mucho tiempo peleando, intentando visibilizar y sensibilizar acerca del acceso a estos tratamientos, que en los últimos tiempos se está dificultando, incluso hasta el nivel de llegar a la retirada de los mismos. Por tanto, hemos convocado estas jornadas para sensibilizar y compartir con doctores y con administraciones públicas la necesidad de flexibilizar los criterios y preparar prepararse para un acceso adecuado a los mismos. Por ello, agradecemos a todos los doctores y el resto de asistentes para que en los próximos días pues sea un éxito el evento y el congreso que se va a celebrar. Y con esto, pues nada, solo agradeceros que la asistencia. Muchísimas gracias. Si quieren los doctores ir pasando a la mesa, ahí está el portátil. Ahora vamos a iniciar la mesa redonda sobre los tratamientos para las personas con atrofia muscular espinal, un horizonte nuevo. Como sabéis, la AME es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva. Existen en la actualidad tres tratamientos modificadores de la enfermedad. Y la idea de esta mesa redonda es que los médicos nos expliquen desde el punto de vista clínico cuál es la situación actual de los pacientes y de estos tratamientos. Para ello nos va a acompañar el doctor Eugenio Mercoli, que es catedrático de Neurología Pediátrica y jefe de la Unidad de Neurología y Psiquiatría del Hospital Universitario Fundación Gemelli de Roma. El doctor Mercoli nos va a acompañar por vía streaming y su presentación va a ser en inglés. Posteriormente nos va a acompañar el doctor Samuel Ignacio Pascual, quien es jefe del Servicio de Neurología Pediátrica del Hospital Universitario La Paz, y nos va a hablar sobre la situación actual del plan terapéutico en España. El doctor Juan Vázquez, neurólogo del Hospital Universitario y Politécnico La Fe y miembro del Centro de Investigaciones Biomédicas en la Red de Enfermedades Raras, hablará sobre el papel del médico experto en el plan terapéutico. Y está en camino, espero que llegue a tiempo, la doctora Mónica Povedano, neurólogo y coordinadora de la Unidad de Motoneurona y jefe de Neurofisiología del Hospital Universitario Belviche, que nos hablará de la realidad del acceso y mantenimiento del tratamiento para el tratamiento de la AME. Damos paso entonces al doctor Mercoli. Doctor Mercoli, thank you very much. Thank you. I'm very pleased to be here. Sorry, my Spanish is not good enough to speak in Spanish, but I will try to do it in English. I would like to share my slides. Can you see my slides? Yes. Thank you.
So today I want to give you a very brief update on where we are with the new treatments and with what we know about these treatments. As you know, there are three drugs available at the moment. One working with gene therapy, and the other two with different mechanisms. And these three drugs have different ways of delivery, intravenously, intrathecal, or oral, and can be, are, all three have been approved worldwide. But before we understand how much this drug works, we have to understand what happened before the drug arrived. And this is what was known about type 1 SMA. We know that type 1 is the most severe form with onset in the first months. And before the arrival of treatment, only 8% of the children survived at 20 months. And all the children, most of the children died before the age of 20 months. And we were measuring their functional abilities. None of these children ever improved. They were all decreasing. These are some points on a functional scale, and you can see that they were all losing points, some very rapidly, some in a slower way, but none was improving, and very few were surviving. And these are the three studies that have shown for the first time that the three drugs were working in type 1 spinal muscular atrophy. And what is great to see that we were used to see only 8% of survival, and now with all these three drugs, we see a survival which is very close to 100%. It's very often well above 90% with all the three drugs. But we don't, not only we can make these children live longer, but while in the past we were used to see all these lines going down, that means that the children were losing function. Now we see some improvements with all the three drugs that are better seen in the one in red here, that are the children who were treated very early. But some improvement can be seen also in the other ones. And sorry, this is going a bit faster. So these were results from clinical trials. And the challenge was to see whether once the drugs were available in the real world with no inclusion criteria and with no selected population, we still saw some results. And these are our own results from 4-year follow-up with the first drug available. Apologies, this is going without my permission. These are the results of the 4-year follow-up. And we can see that all the children who were treated at different age, of course, the one who were treated early had the best immediate response, but all showed some improvement. And this improvement is maintained over time, even for 4 years. So here we see again that the children in red who are treated early have the best immediate results. And also the others show some improvement and all survive and remain at least stable over 4 years, which is a great result for children who did not survive and were always deteriorating. The magnitude of the response is better in the children who are treated as early as possible and in the children who are well at when they are starting. These are children starting without any respiratory or bulbar function, and this one had some bulbar function. And you can see that these ones are doing slightly better, but these ones are also improving. So even if we treat these children when they have some problems, we can still see some improvements, which are less than here, but still very long duration and nice improvements. And again, these are our four-year follow-up data between children who had two SMN2 copies in blue and three SMN2 copies. And you can see that both show some results. Even if the one with two copies started from a lower level, they still show an improvement, which is very nice. Actually, the improvement is very parallel to the three copies. So what are the treatment expectations now? We know that with the three drugs, we can have increased survival. There are very, very few children who do not survive because they are extremely severe or because they do not follow standards of care. And there are some factors like lower age, children treated very early, and with little disease severity at baseline,
that are related to more improvement in motor function. Now I move to type 2 and then type 3 SMA. And these are the results of the two studies. We know that gene therapy for the time being is not available in the older children. So these are the results from nusinersen and risdiplam. And in both the clinical trials, you can see that there is an improvement over time. And this improvement compared to the placebo was estimated around 4 points on the Hammersmith scale. And here you can see the results on the MFM. And it's nice to see that both studies show an improvement. But again, the question is, what happens when we use these drugs in the real life? Because in clinical trials, because they are proof of concept, they are very selected population. So these are the results of a large study, including Italy, UK, and US patients in type 2 patients. And you can see that the improvement here is slightly lower than the one observed in the study. So if you look at the results like this, we don't understand why these results are slightly, you know, less optimistic than the other ones. But we can better understand this data when we compare to the natural history. And we know that in the trials, we were mainly including very young children, while in real life, we have children and young adults of all ages. And this is what happens if the children are untreated. Before the treatments, we saw that before the age of 5 and between the age of 5 and 13, there was a very rapid decline. So these children were losing very rapidly points, which means they were losing a lot of functions. So they were losing the ability to roll and to do other important things for everyday life. And this is what happens when we compare the results of our treated children in green with our natural history, with the untreated children. You can see that in the overall population, we see an improvement in the first year and some further improvement in the second year. But look what happens in the untreated patients. They lose they have some decline in the first year, but they lose much more in the second year. So if you compare what happens in after 2 years in the treated children who keep improving and the untreated children who keep deteriorating, you see that the difference between this and this becomes much better with increasing years. These are the very young children, and we see that the untreated children are overall stable. At 2 years, they lose something, and see how well they respond at 1 and 2 years in the untreated. But the amazing group is this one, because, it is true that these children, after 2 years of treatment, are stable. They show minimal changes. But if we had not treated these children, we would have seen a loss of many, many points. And so you have to look at these results that in this age range, stability is a great success. Stability is a great achievement, because if we were not treating these children, they would lose a lot of activities. And this is true both on the Hammersmith scale and on the scale for upper limbs. You see again here, minimal improvement with treatment, but much of a loss if treatment had not been given. And these results that we found in type 2 have also been confirmed in the type 3 SMA. We see a similar pattern with some improvement in the treated children and a lot of deterioration in the others. And I'm very happy to show you details, but I know I don't have too much time. And these are the results with the other drug, with risdiplam. There are now some results that have been obtained of 3 years. And you can see that after 3 years, there is a stability, which is very important on all measures that are important, because these are children with a much larger age range and they would deteriorate. So all these results show that these drugs provide some stability and often some improvement, but we don't have to forget the stability is very good, because without drugs, our children, our young people were losing a lot of points. So why do we need this finding? Because all three new therapies have proved to be efficacious, and families have to understand that depending on the time when they choose treatment, when they start treatment, their expectations are different. Of course,
parents of a younger child with type 2 may expect more improvement, while patients who are already between 5 and 12 should hope for stabilization, which would be already a great result. And this is important that we understand this, but especially that regulators understand this, because if regulators expect us to see always an improvement, this is not possible in children who would lose 6 or 8 points, and the drug can help to remain stable. And we have to understand as families, as doctors, as politicians, regulators, that for some clinical groups, stability is an extremely important achievement. And just one final slide to remind you that while we are very committed to treat the children who already have the disease, the very challenge is to try to identify the children as soon as possible with neonatal screening, because if we treat them before the onset of symptoms, we see a lot of difference. This line, red and black, are the treated children after they had symptoms. And these are the ones who were treated before the onset of symptoms. And you can see how much more they can achieve. So these drugs, all the three drugs have proved also to be efficacious in the pre-symptomatic children. And it's extremely important that while we are committed to our children and adults who are already with the disease, we try to cure the children as soon as possible. And I think this is my final slide. Thank you. Dr. Mercury, thank you very much. Thank you very much for the excellent presentation. Vamos a continuar con el Dr. Pascual, que nos hablará del plan terapéutico. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Me han encargado que hable un poco de la situación actual del plan terapéutico en España. Bueno, aunque parece que se me había pedido no poner diapositivas, pero si no me voy a perder bastante más, así que es casi preferible que entre un poco en esto, ¿no? Los tratamientos específicos que están en estos momentos y que han probado, y que, como dice el doctor Mercury, han probado la utilidad en la atrofia muscular espinal y que han sido aprobados por la FDA y por la EMA, son estos tres, ¿no? Por orden cronológico de autorización, Spinraza, Nusinersen, Zolgensma y el tercero, Risdiplan. Dos de ellos actúan a través de incentivar la transcripción del gen SMN2 y el otro pues directamente incluyendo un gen SMN1. ¿O qué pasa para la autorización de un medicamento que se ha aprobado en un ensayo la utilidad? Pues esto depende de cada país, hay mecanismos bastante diferentes, hay rapidez o lentitud mayor o menor a la hora de aprobarlo, y eso vamos a ver un poco pues lo que ocurre en ese sentido en España. Modo de elaboración, es decir, cuando en el momento en que el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea del Medicamento decide que o recomienda el tratamiento con un fármaco, incluso antes de ser aprobado en Europa, pues ya se pone en marcha un estudio pues para realizar un informe de posicionamiento terapéutico. El informe de posicionamiento terapéutico que lo hace la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, antes del de año 2000, pues esto se lleva a cabo desde 2013 y una vez que ve todo el dossier y que guarda o que mantiene contactos con diversas entidades, entre ellas, o que mantenía contacto con diversas entidades, entre ellas, digamos, los equipos médicos o las asociaciones de pacientes,
posteriormente se hacía un estudio económico y de ahí pasa entonces a la Comisión Permanente de Farmacia, que estudia los datos económicos si aprueban o no aprueban la medicación. Esto cambió el año 2020 porque, pues, fundamentalmente, me imagino que para dar cabida a más, digamos, estamentos que pudieran decir algo acerca del tema y, sobre todo, para abreviar todo el proceso de la realización del informe. Bueno, pues está más o menos determinado que había una especie de retraso de unos 9 meses en media para realizar informes de un medicamento nuevo y con esto pues se plantea en ese sentido que sea de un modo un tanto diferente y que además los tiempos estén un poco más ajustados. Por supuesto, digamos, el órgano gestor, la Dirección General de Farmacia y que, bueno, pues con las comunidades autónomas y la Agencia Española del Medicamento, cada una de ellas está bien determinada en el reglamento con qué estamentos debe contar. Después pasa el informe técnico para valorar también desde el punto de vista económico y que entonces se pueda aprobar o no dependiendo del acuerdo económico con el laboratorio promotor. De ahí sale entonces, por parte de la Agencia Española de Medicamento, un informe de posicionamiento terapéutico que debe contener, de acuerdo con el reglamento, pues una descripción del principio activo, de la farmacología, de la eficacia, de la seguridad, de valoración del beneficio clínico, una evaluación económica que previamente, digamos, parece que venía a añadirse después del informe de posicionamiento terapéutico, pero ahora dentro incluso del informe de posicionamiento terapéutico, la discusión, la conclusión y el posicionamiento o la recomendación del posicionamiento terapéutico y del valor añadido que supone esa medicación pues, para la enfermedad de que se trate. ¿Es adecuado el procedimiento actual? Pues bueno, nosotros no tenemos mucha idea del tema, solamente bueno, pues la experiencia, lo que ha ocurrido en estos últimos años, pues probablemente desde el punto de vista, esa es una opinión personal y una opinión también compartida con muchos expertos clínicos, el ajustar los tiempos, el acortar los tiempos, eso es positivo. Añadir criterios económicos que realmente nosotros no entramos en eso, pero efectivamente todo tiene su coste y es importante tenerlo en cuenta. Y asegura también la consulta a los múltiples actores implicados en el tratamiento. Por supuesto, clínicos, farmacéuticos, por supuesto, asociaciones de pacientes, etcétera, etcétera. Tal vez lo que echamos en falta de la lectura, de una lectura rápida del reglamento, es tal vez el escaso papel del médico o de la ponderación de la, digamos, la opinión del médico clínico experto en el tratamiento de esa enfermedad, que en general son enfermedades raras como la atrofia muscular espinal, y de una ponderación de la utilidad clínica y de la prioridad del tratamiento que supone para el paciente. Entonces, vamos a ver brevemente los tres fármacos cómo están en estos momentos. El informe de posicionamiento terapéutico del nusinersen, que apareció en el año 2018, nos autoriza para, y después el protocolo farmacoclínico nos autoriza para tratar a todos los pacientes con AME, uno que tengan dos o tres copias del el gen complementario SMN2, a todos los pacientes de AME 2 y 3 que tengan también dos y tres copias, e incluso en los pacientes asintomáticos, esto era imposible hace 2 años, hace 3 años, pero en estos momentos, con el advenimiento del screening neonatal, pues va a ser posible los asintomáticos con 2 o 3 copias de SMN2, de acuerdo con una serie de criterios de inicio, de seguimiento, de discontinuación. No está financiado el tratamiento para los AME4, es decir, aquellos que empiezan la sintomatología después de los 20 años, ni para las formas mucho más graves como AME0 o formas muy avanzadas. Se prescribe también que hay que evaluar la continuidad del tratamiento anualmente en los AME tipo 1 y cada 2 años en los AME tipo 2.
se permite la continuidad del tratamiento si hay mejoría en los AME1 o incluso estabilización en los AME1 y si hay mejoría en los AME2-3. No se valora la continuidad del tratamiento en los AME2-3 que no muestren una mejoría de acuerdo a unas escalas. Pero en el caso de retirar el tratamiento, el fármaco puede de nuevo volverse a poner si se justifica que el paciente haya empeorado en el momento en que se ha retirado el tratamiento. ¿Qué valores, qué funciones nos piden que notifiquemos como medidas de eficacia? Pues hay una serie de escalas que se ponen ahí, pero también de función respiratoria y otras. Ahora, desde el punto de vista de decisión de criterio de retirada del tratamiento, solamente cuentan en ese sentido escalas motoras, tipo el Hammersmith, esa primera, el CHOP, los niños pequeñitos, la escala motora de miembros superiores y la escala de marcha en 6 minutos. Esto, claro, reduce entonces las posibilidades de demostrar la mejora que ocurre en otros aspectos que tal vez no son valorados, bien valorados por estas escalas. Y en los AMES 2-3, lo que ocurre es que si en las escalas, estas que ponía en rojo, no superan los 2 o 3 puntos, pero además en ambas escalas y no en una cualquiera de las de ellas, o sea, se define en el informe que debe valorar, que debe mejorar en todas las escalas, pues entonces sería retirado parcialmente o temporalmente el tratamiento. ¿Qué es lo que tenemos que decir en principio los clínicos a eso? Pues que asumimos que los instrumentos de medida para saber si esto funciona o no funciona, pues tienen que tener unas características que desde el punto de vista clínico y estadístico pues están muy claras. Deben ser válidas, fiables, sensibles a los cambios y útiles en el contexto clínico. Las escalas que se emplean y en base a las cuales se quita o no se quita el tratamiento, pues bueno, son válidas porque efectivamente miden lo que dicen que deben medir, pero no todo lo que puede medir la mejora. ¿Son fiables? Pues con una fiabilidad también en cierto modo parcial. Depende de el evaluador y en ese sentido es muy importante que haya pues tal vez una determinación de que los tratamientos se sigan en centros que tengan bastante experiencia y que lo hagan de forma que sea más fiable en las medidas sucesivas de observadores. Y, por supuesto, también tiene que ver con las condiciones del paciente, que van a ser diferentes en unos momentos o en otros. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta también la sensibilidad a los cambios. Hay, como ha comentado el doctor Mercuri, y después comentaremos seguramente, hay pacientes que no pueden mejorar en miembros inferiores porque tienen un efecto suelo o que no pueden mejorar en miembros superiores porque ya están o están todavía fenomenalmente bien los AME tipo 3 y por lo tanto hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y por supuesto el instrumento tiene que ser válida y utilizable en el contexto clínico. Entonces, ¿qué es lo que pensamos del protocolo actual según la experiencia de estos años? Pues que conviene actualizarlo y modificarlo a la luz de esta experiencia, que se necesitan evaluar no solo escalas motoras, sino también de discapacidad, de opinión de pacientes, de relevancia de cambios y que la estabilidad de la enfermedad, pues como se ha dicho, y todos los clínicos ahí estamos absolutamente de acuerdo, es que la estabilidad en una enfermedad degenerativa es una medida o una prueba de la eficacia. Esto está dicho por parte de muchos o gran parte de los especialistas españoles que estamos tratando esta enfermedad y está publicado en la revista Neurología e indicando cuáles serían los términos que probablemente convendría, en nuestra opinión, ser actualizados y cambiados en este protocolo. Entonces, el próximo futuro del protocolo de nusinersen, ¿qué nos gustaría? Pues revisión, de acuerdo con la experiencia clínica, lo antes posible. Criterios de retirada, tener en cuenta que la estabilización es un signo de eficacia. Revisión de los datos a introducir en el registro del Ministerio de Sistame, que es un registro realmente bastante
bastante corto y en el que se pueden expresar aspectos que probablemente no tienen mucha significancia y por otra parte, no se expresan aspectos que pueden tener bastante significación. Y otra de las cosas, otra de las quejas que tenemos en general o en gran parte de nuestra geografía es la falta de uniformización en las decisiones de todas las comunidades autónomas. ¿Qué pasa con o cómo está el protocolo de tratamiento con Zolgensma, el tratamiento génico? Pues esto nos permite tratar aquellos casos que tienen ya atrofia muscular tipo 1, que tengan tipo 1, que tengan dos o tres copias del gen complementario y que sean menores de 9 meses de edad, que tengan también una determinadas características clínicas. También nos permite tratar a los presintomáticos, pero solamente aquellos que tienen dos copias del gen SMN2. No nos permite tratar a los presintomáticos que tienen tres copias y que van a tener en un futuro una atrofia muscular tipo 1 o una tipo 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que plantearíamos? Valorar tratamiento presintomáticos con tres copias de SMN2 y tratamiento hasta más de los 9 meses de edad, al menos hasta los 2 años de edad, que es donde hay experiencia en estos momentos, evidencia clínica. Y por último, el RISDIPLAN es aprobado por la EMA el año pasado y se recomienda la aprobación para los tipos 1, 2, 3 con 1 a 4 copias de SMN2 a partir de los 2 meses de edad. El informe de posicionamiento terapéutico que está español, que está publicado en marzo de este año, pues indica que efectivamente hay una clara eficacia en los AME tipo 1, revisando los ensayos pivotales indica que hay una eficacia en los AME tipo 2, pero indica que la eficacia es, digamos, de una relevancia clínica no bien determinada. Y esto hace que en estos momentos pues esté pendiente de aprobación por la Comisión Interministerial y del llegar a un acuerdo económico con Roche respecto de las AME 2 y 3 y de la elaboración de un protocolo farmacoclínico definitivo. En resumen, y por último, puntos a considerar en los protocolos. En el caso de Nusinersen y RISDIPLAN, nos parece que podrían o deberían tal vez tener los mismos criterios de eficacia y de posible retirada de tratamiento, el mismo tipo de acuerdo económico, techo de gasto por pago por resultados, eso el Ministerio lo decidirá. Con Zolgensma, que ya se ha aprobado el pago por resultado y el pago diferido, y la tal vez posible elaboración de un perfil clínico de decisión de tratamiento, pero es dudoso que sea posible. En estos momentos realmente parece que la indicación es más o menos la misma, puesta al día periódicamente, de acuerdo con las nuevas evidencias, y está por definir, no tenemos todavía capacidad como para decir mucho acerca de tratamientos combinados o de cambio del tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pascual. Ahora continuamos con el doctor Juan del Hospital La Fe. Muchas gracias a Fundame por invitarme. Me hace mucha ilusión pues, que una asociación de pacientes nos haga esta invitación. Y quería empezar señalando el título de mi ponencia, ¿no? Que es el papel del médico experto en el plan terapéutico. Cuando hacía unos apuntes para la ponencia, yo me preguntaba qué pensaríais de un arquitecto que habla del papel del arquitecto en la construcción de edificios o un bombero que habla del papel del bombero apagando fuegos. Es algo tan evidente que quizá no deberíamos estar hablando de esto, pero lo cierto es que estamos hablando de esto porque el médico ha perdido en gran medida el papel que tiene en definir el plan terapéutico y en ayudar al paciente a tomar las decisiones correctas. Y creo que esto es preocupante. Creo que tampoco es casual, que es algo que viene sucediendo progresivamente en los últimos años. No ocurre solo en el campo de la AME, está ocurriendo en otras enfermedades.
Los médicos cada vez estamos más restringidos por protocolos, por algoritmos que nos obligan a tratar a todos los pacientes siguiendo unas líneas que nos han predefinido y unas líneas en las que muchas veces ni siquiera los propios médicos hemos podido participar, o al menos no como nos gustaría, en la toma, en la creación de esos algoritmos o de esos protocolos. Esto es un problema muy importante porque esto afecta directamente a nuestra profesión y a un aspecto muy importante que es la libertad de prescripción y que tiene que ver con la capacidad del médico para tomar las decisiones que cree que son correctas para cada paciente. No voy a entrar a fondo en los motivos que nos han llevado a esta situación, creo que son múltiples, pero creo que todos somos conscientes de que uno de los motivos principales por los que estamos aquí sentados es por el precio de estos fármacos. Pues si tuviesen otros precios, no tendríamos restricciones de acceso. Creo que esto lo sabemos todos y no tiene sentido esconderlo. Pero creo que los gestores y los que toman decisiones sobre la aprobación de los tratamientos se equivocan al pensar que los médicos no vamos a tener interés en controlar el gasto. Somos los principales interesados en controlar el gasto sanitario porque vemos que cada vez se invierte más en tratamientos y menos en personas, en equipos de personas que también pensamos que son muy importantes. Es decir, los médicos realmente estamos interesados y estamos involucrados en reducir el gasto en la manera de lo posible, ¿no? Pero pensamos que para una enfermedad grave como la AME, que no tiene tratamiento aprobado, cualquier beneficio es un beneficio que debemos intentar que llegue al paciente. Hasta aquí las malas noticias. Las buenas noticias, que nos hayan invitado desde la Asociación de Pacientes a estar aquí y a compartir esto. Que los pacientes y los médicos vayamos de la mano en esta tarea que tenemos que hacer de reivindicar vosotros vuestro papel como pacientes, nosotros nuestro papel como médicos en la toma de decisiones sobre algo que es tan importante. Otro aspecto importante del título de la charla es la palabra experto. Y esto es relevante porque no estamos hablando de una enfermedad prevalente, estamos hablando de una enfermedad muy rara, sobre la cual no todos los médicos, lógicamente, pueden tener la experiencia suficiente para tomar las mejores decisiones. Y es fundamental que existan expertos, que esos expertos se puedan definir claramente, al menos en cada comunidad autónoma que exista un centro donde cada comunidad, quizá haya comunidades autónomas que son muy pequeñas, pero en, digamos, cada grupo poblacional más o menos amplio, exista un centro al que los pacientes puedan acudir y encontrar un médico que tiene el conocimiento suficiente en esta enfermedad. Entonces, la expertise, la experiencia es fundamental. Bien, el doctor Pascual ha comentado un poco cuál es la situación actual, con muchas restricciones de acceso a los tratamientos, restricciones que no tienen un sentido científico, porque desde el punto de vista científico yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo que a estas alturas no hay paciente que no pueda beneficiarse de los tratamientos, lo cual no quiere decir que todos los pacientes se vayan a beneficiar de todos los tratamientos, quiere decir que todos los pacientes potencialmente podrían beneficiarse de los tratamientos y que si no les damos la oportunidad de tratarse, nunca vamos a saber si podrían haberse beneficiado. Y por eso es importante que nos dejen a los médicos individualizar. Nosotros queremos trabajar en una medicina centrada en el paciente. Nosotros no queremos trabajar desde protocolos que nos digan en pacientes abstractos cómo tenemos que actuar, si sube un punto esta escala o baja dos aquella. Nosotros queremos trabajar con un paciente en concreto, entender por qué está ganando o perdiendo en determinadas escalas y a partir de ahí tomar decisiones que sean compartidas con el paciente. Y esto es la medicina centrada en el paciente. Y esto, perdonad, pero es que a los políticos se les llena la boca cuando hablan de medicina centrada en el paciente, pero luego es lo que nos impiden hacer.
Igual hay políticos aquí, luego me... bien, pero es una situación frustrante. Yo quería transmitiros que sé que para vosotros es tremendamente frustrante, para nosotros también. Para nosotros es muy frustrante no poder ayudar a los pacientes de la forma que creemos que podríamos ayudarles mejor. Y esta frustración tiene un nombre, y esto me lo encontré hace 2 o 3 días. Por otro motivo, estaba leyendo un libro muy clásico en medicina, que es el Harrison, que seguro que lo conocéis. Estaba leyendo sobre aspectos éticos y hablaba de un concepto que es la angustia moral. Y la angustia moral es cuando el médico o otros miembros del equipo de salud perciben que están realizando una acción o que quieren realizar una acción éticamente correcta, pero que están limitados por políticas institucionales, recursos limitados o una posición subordinada a otra persona que es la que toma la decisión. Esto es la angustia moral y dice el Harrison que puede ocasionar ira, ansiedad, frustración, fatiga e insatisfacción laboral. Esto es lo que nos ocasiona a los médicos. ¿Qué pedimos los médicos? Pedimos participar de una forma real y efectiva en la elaboración de los IPTs que ha comentado el doctor Pascual, desde el principio hasta el final. Pedimos transparencia, más transparencia, no está habiendo transparencia suficiente. Pedimos rigor en la evaluación, rigor científico, y pedimos separar lo que son las argumentaciones científicas de lo que son las argumentaciones económicas. Y por supuesto que es importante hablar de dinero, pero hablar de dinero no debe hacernos modificar la evidencia científica. Los datos son los que son y no cambian porque el tratamiento cueste más o menos. Pedimos, por lo tanto, desvincular el análisis científico del análisis económico y, evidentemente, pelear por obtener los mejores precios posibles. Pedimos actualización, pedimos que esto es la AME es una enfermedad ahora mismo que está en un cambio permanente con un montón de tratamientos nuevos y cada año tenemos más información. Todas las decisiones que tomemos y que se tomen deberían actualizarse permanentemente cuando tengamos datos nuevos que así lo requieran, porque queremos poder dar siempre las mejores opciones a los pacientes con la evidencia más reciente. Y pedimos que incluso si se aprueban protocolos o incluso si definimos guías, y el doctor Pascual ha presentado que nosotros también hemos llegado a un acuerdo sobre cómo, a qué pacientes pensamos que deberíamos tratar o que se beneficiarían de los tratamientos y cómo deberíamos medir esos cambios. No estamos en contra de tener unas guías que nos ayuden a tomar las decisiones, en absoluto, pero deben ser unas guías, no debe ser algo rígido, sobre lo que luego no se puedan valorar casos individuales y tomar decisiones personalizadas, ¿no? Eso es lo que nos gustaría. Y nada más, creo que es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Tenemos el cronómetro y justo los 10 minutos. Muchísimas gracias por... ahora seguimos con la doctora Mónica Povedano. Muchas gracias, Mónica. Sé que llegaste corriendo. Sí, muchas hola. Gracias. Buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad. Ignacio traía un apoyo con diapositivas. El doctor Vázquez trae la chuleta y Mónica Povedano no trae nada. Se trae ella misma, procedente de Castilla-La Mancha, donde he conocido otra realidad que también es interesante, ¿no? Nosotros vivimos en Cataluña con una realidad de los pacientes y de la situación como trabajamos, ¿no? Y te vas a lo que es la España vaciada. No sé si hay alguien aquí de Castilla-La Mancha y te enteras, ¿no?, de cómo se trabaja en otras zonas de España y cuáles son otras realidades de otros pacientes con enfermedades minoritarias, pues, en otras áreas del territorio. Bien, a mí el título es la realidad del acceso y mantenimiento de tratamiento en la AME, ¿no? Entonces, ¿qué es? Yo trabajo con pacientes adultos, no con pacientes pediátricos. ¿Y qué es lo que, qué situación he vivido o cómo lo hemos vivido durante todo este tiempo que llevamos de experiencia, ¿no?, en la aparición de los nuevos tratamientos para pacientes con AME?
Como bien decían mis compañeros, venimos de una situación inicial, yo creo, de la necesidad de crear un protocolo asistencial porque aparece un nuevo tratamiento que genera una cierta incertidumbre o puede generar o debemos manejar una incertidumbre sobre la respuesta o no del tratamiento y que la debe manejar tanto el pagador, ¿no?, que es el Estado en este caso, como los propios profesionales, ¿no?, que venimos de seguir unos pacientes normalmente con un tratamiento sintomático y no que aparece un tratamiento etiopatogénico y también manejamos una incertidumbre. Para controlar esta incertidumbre y con la intención de crear equidad y no inequidad, sino equidad, que es lo que tiene el sistema de salud del Estado español, yo creo que se creó el protocolo con el cual nos debíamos regir todos a la hora de tratar los pacientes. Y sobre todo, como bien decía el doctor Vázquez, pues porque los pacientes van a ser tratados en centros que tengan una cierta experiencia en el manejo de enfermedades neurodegenerativas y de motoneurona y en centros en ocasiones que no van a tener este manejo o esta experiencia o excelencia y por lo tanto la existencia de estos protocolos buscan o intentan dar una equidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado o qué es lo que nos ha pasado y cuál es la realidad? Es que aquello que se hace con el fin o con el objetivo de ayudar tanto al paciente como al propio profesional que está manejando estos enfermos, cuando lo aterrizamos a la realidad vemos que es un arma de doble filo, ¿no? Porque nos vemos atados con protocolos que se han convertido en protocolos inamovibles, que nos cuesta muchísimo hacer entender a las autoridades pertinentes que la experiencia tanto propia de los profesionales del Estado español como la experiencia de los diferentes grupos que están trabajando y que se están publicando sobre cuál es la respuesta de los pacientes niños y los pacientes adultos a estos tratamientos, a cómo la estabilidad en una enfermedad neurodegenerativa juega un papel, pues esto hace que este protocolo nos ate y no nos permita, ¿no?, introducir estas nuevas variables que serían beneficiosas a la hora de seguir tratando a todos los pacientes. Entonces, este protocolo que por un lado nos tenía que ayudar, bajo mi punto de vista ahora, no nos está ayudando y si debemos cambiarlo, como bien decía el doctor Pascual, yo creo, debería ser un protocolo que fuera para todo o cualquier tratamiento. No vayamos a hacer ahora un protocolo para cada tratamiento que después también veamos la complicación que pueda ser el cambio, ¿no?, de dicho protocolo si en el futuro vemos pues, que los enfermos evolucionan de una manera o de otra. Aparte de el acceso o el seguimiento de los pacientes, ¿cuál es lo que nos encontramos los clínicos cuando nosotros debemos plantear a un paciente si quiere ser tratado o no? Pues a mí una cosa que nunca me había pasado y llevo muchísimos años dedicándome a la medicina es que a la vez que planteo, mire qué bien usted puede ser tratado, necesito tener una psicóloga sentada a mi lado porque al paciente también le digo, pero cuidado, que igual le tenemos que retirar este tratamiento, ¿no? Y debemos ajustar las expectativas realistas de lo que podemos conseguir con el tratamiento y sobre todo ajustarlas a las retiradas de tratamiento con el impacto que esto tiene en este proceso, ¿no?, del paciente y de la familia mientras están recibiendo el tratamiento. Aquí hay pacientes que han recibido el tratamiento y pacientes que son de la consulta de Belviche, que se les ha retirado el tratamiento, ¿no?, con el impacto que esto tiene, ¿no? Entonces, y esto, igual algunos compañeros míos no sé qué pensar, pero yo lo encuentro surrealista. Es decir, yo me dedico a una enfermedad, igual que el doctor Vázquez, neurodegenerativa del adulto, agresiva, y en esta enfermedad está claro que la estabilización es un hito que ganamos, ¿no? Está claro que el enfermo con AME tiene otro tipo de enfermedad neurodegenerativa, pero también es una enfermedad progresiva con una velocidad de progresión. Entonces, ¿por qué la estabilización no puede ser un hito a la hora de tratar a estos pacientes? ¿Por qué tenemos que estar o las familias y los propios profesionales con el peso de decir, cuidado, que a este paciente le van a tener que retirar este tratamiento? ¿Por qué este acceso al tratamiento, incluso las retiradas de tratamiento, no es equitativo en todo el Estado español? Es decir, yo trabajo en Cataluña, formo parte del Comité de Expertos del CatSalud que evalúa las entradas y retiradas de tratamiento. Intento no vincularme directamente a los pacientes de Belviche para que luego cuando estoy en el otro lado
evaluando los propios pacientes que vienen de Belviche, no venga un informe mío porque entonces yo creo que chirriaría o no lo sé, intento que haya otra gente evaluando a otros pacientes, pero piensas, ostras, ¿no? ¿Qué situación más complicada? Me gustaba lo de la angustia moral que decía Caco, pero es que ya no es solo la angustia moral, es que nos encontramos los profesionales en unas situaciones un poco rocambolescas, ¿no? De decir, ostras, no estamos de acuerdo, y yo, hay otros profesionales aquí, con estas retiradas de tratamiento, pero me encuentro con las manos atadas y encima me encuentro con retiradas de tratamiento que no son equitativas en todo el Estado porque en otras comunidades autónomas se rigen o no son tan estrictos con el manejo de los protocolos, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde creo que deberíamos ir después de ir conociendo realidades diferentes, después de ir conociendo pues, o intentando entender a los pagadores, a los gobiernos, a los nuevos, bueno, a las industrias farmacéuticas? Pues los profesionales médicos lo que debemos tener siempre súper claro, como hemos tenido, es que nosotros tenemos un paciente que queremos tratar. Y lo queremos tratar con aquello que ha demostrado una eficacia más que demostrada pues, en ensayos clínicos aprobado por agencias regulatorias. Que tenemos claro que los pacientes los tenemos, y el propio paciente lo sabe, que tenemos que hacer un seguimiento evolutivo para ver si este tratamiento es eficaz o no. Yo no voy a seguir dando un antihipertensivo a un paciente que se le sigue disparando las cifras de tensión, ¿no? ¿Verdad? Que lo pararé porque el enfermo lo entenderá. Pues aquí ha de haber el mismo diálogo. Lo único que varía es el precio del antihipertensivo o el precio del fármaco que nosotros estamos dando. Pero el mismo diálogo que tú tienes con un paciente que es hipertenso lo has de tener con un paciente que tiene un AME, le harás el seguimiento, verás pues, si aquel paciente, como él bien decía, la medicina personalizada, veremos si el paciente realmente ha cambiado su historia natural o no ha cambiado, los hitos que va consiguiendo, los vas evaluando y vas viendo si el tratamiento realmente en aquel paciente está jugando un papel o no, ¿no? Más allá de un protocolo, más allá de tener aquella losa, ¿no? De tanto para el paciente como para la familia, como para el propio profesional, de pensar en retiradas de tratamiento o de pensar yo tengo que actuar de una manera determinada porque mi comunidad autónoma se ha regido de una manera y sé que la comunidad autónoma de al lado está realizando o trabajando de otra manera porque interpreta diferente, porque los políticos de allí lo interpretan de otra manera, aunque los clínicos todos pensemos lo mismo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es la realidad del acceso al tratamiento? Pues realmente la realidad, yo creo que en el Estado español, pues a mí me da bastante pena, ¿no? Tener que ver inequidades, o me da bastante pena pues, ver a los profesionales médicos cómo tenemos que tomar decisiones en contra de lo que pensamos y que por mucho que batallemos, pues no conseguimos, ¿no? Cambiar la decisión de determinados pagadores o determinados políticos, pues porque ellos se rigen por, bueno, con otros marcadores, ¿no? Y no sé, yo creo que es todo lo que quería decir. Creo que lo más interesante que puede haber es un turno de discusión, de charla entre todos, ¿no? Para ver qué pensamos. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a los tres y al doctor Mercury por sus excelentes presentaciones. Nos dicen que tenemos un turno de 5 minutos de preguntas. ¿Alguna pregunta quieres? Francina. De la retirada y readministración del tratamiento en comparación con otros países europeos. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo. Bien, no sé si tengo que contestar. Yo creo que aquí estamos hablando de las quejas, porque lo que toca hoy es quejarse, ¿no? Sí, pero claro. también es cierto que tenemos muchas cosas conseguidas. Respecto al tema de la teoría de la retirada de la medicación, pues efectivamente yo creo que estamos bastante de acuerdo y no sé si en todos, pero en gran parte de los países europeos hay unos criterios también de retirada de tratamiento, no solamente el que el paciente quiera retirarse, efectivamente, sino también el que los médicos vean que claramente no hay ninguna mejora en ninguno de los parámetros que podemos tener, tanto nuestros como del propio paciente, respecto de la
de la eficacia o falta de eficacia del medicamento. O sea que criterios de retirada de tratamiento yo creo que es serio el que tiene que haberlos. Otra cosa es que tenga que haberlos los que están planteados en el protocolo del año 2018. Pero claro, es que el año 2018 sabíamos bastante menos de lo que sabemos ahora. Afortunadamente, han sido y son fármacos que nos están mostrando que progresivamente van mejorando y van mejorando cada vez más. Entonces, bueno, eso hay que cambiarlo y en eso estamos de acuerdo. El que haya que cambiar los criterios no significa que no debe, a mi juicio, que no debe haber un criterio de retirada. Claro, un tratamiento, si llegamos a la conclusión, que es mucho decir y mucho concluir, y desde luego hace falta bastante tiempo, de que no es efectivo, pues es potencialmente dañino, aparte de que, evidentemente, caro. O sea, lo que estamos planteando es utilizar medicamentos que puedan mejorar. Si en un momento determinado no mejoran o empeora, es racional que existan unos criterios de retirada, me oigo. Sí, yo creo que la pregunta iba más por lo de retirada y luego reintroducción, ¿no? Yo en mi comunidad autónoma no pasa. Yo en nuestra comunidad autónoma, es la Comunidad Valenciana, afortunadamente, pues nosotros tenemos una cierta flexibilidad y podemos hablar con la farmacia y tomar decisiones individualizadas. Yo he retirado tratamientos de común acuerdo con los pacientes cuando no hemos percibido que ha habido beneficio. Incluso en algunos pacientes han presentado efectos adversos y hemos retirado el tratamiento. Y no lo hemos vuelto a reintroducir porque es lo normal. Claro, el tema de retirar un tratamiento a un paciente que crees que está beneficiándose de él, esto es una situación absolutamente kafkiana y especialmente dura en niños y especialmente inexplicable. Yo creo que Francina, como yo, está en la misma comisión que tenemos que tomar estas decisiones. Y muchas veces son decisiones en contra del propio criterio clínico de que tú ves, y Francina con los niños, con la experiencia que tienen, ¿no? De que aquel niño, si no recibiera ese tratamiento, su perfil evolutivo sería totalmente diferente, todo y que no llegue a los hitos que marca el protocolo y debe retirarse. Pero para mí lo que es un poco surrealista es, y vamos a dejar que empeore, demuéstrame que el empeoramiento es realmente porque no tiene fármaco y no es porque, esto también nos lo han hecho a veces la pregunta, es porque la propia enfermedad empeora y, bueno, unas cosas así. Y luego, cuando ha empeorado, le vuelves a introducir el tratamiento, ¿no? Entonces, esto es como un poco, lo siento, bajo mi punto de vista, es un vamos a dejar que el diabético se descompense bien, 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 y cuando se haya descompensado le vuelvo a poner. Pongo ejemplos con enfermedades muy prevalentes porque yo, cuando a veces he tenido que interlocutar con alguien, digo, bueno, ahora vamos a poner ejemplo de un hipertenso, ¿no? Vamos a dejar que el hipertenso se ponga cifras bien altas y cuando las tenga bien altas y tenga este a punto de dictarse, le voy a volver a poner. Ya lo sé que es llevado a un extremo, yo un ejemplo un poco burdo, ¿no? Pero es como traspasarlo a esto, ¿no? Entonces, está clarísimo que un tratamiento, si el propio clínico que sigue al paciente no ve un efecto a ningún nivel, ni de estabilización ni de mejora, y esto lo hablas en un paciente adulto, porque yo, como nosotros llevamos pacientes adultos e interlocutamos con el paciente adulto y lo hablas y lo planteas, pues está claro que el propio paciente puede entender, oye, pues sí, es verdad, esto lo paro y si aparece otro tratamiento más adelante o a ver qué pasa, ¿no? Pero si no, esto es mi opinión, ¿no? Otro problema de equidad es cuando reingresas al tratamiento, hay diferencia entre las diferentes comunidades autónomas de cómo reingresar al tratamiento. Ya, si haces otra vez una carga, ya. Hay mucha diferencia entre las diferentes comunidades autónomas. Mientras esperamos alguna otra pregunta, quería consultarles sobre el Risdiplan. Tenemos un IPT que difiere mucho de la aprobación dada por la EMA y quisiera vuestra opinión sobre la probabilidad de o la posibilidad de o cómo se ve el panorama del Risdiplan en España. El Risdiplam es una medicación que es eficaz para el tratamiento de la AME, se ha demostrado en ensayo clínico.
Yo creo que ningún clínico estamos de acuerdo con el comentario que se hace en el IPT de que el beneficio no es clínicamente relevante, porque no lo sabemos y porque probablemente en unos pacientes va a ser clínicamente relevante y en otros no, porque los tratamientos son así, funcionan distintos en los pacientes porque los pacientes son distintos. Entonces, bueno, no sé, es otra cosa que no tiene mucho sentido y que al final pues es producto efectivamente de la mente de alguien que no ha tratado a un paciente. Yo soy en general de la misma opinión, pero todo es mensurable y todo es valorable también cuantitativamente. Desde luego, la frase esa del IPT tal vez no es muy feliz, ¿no? Lo de que no sea clínicamente relevante. Probablemente, no lo sé si lo que querían decir era que era clínicamente menos relevante de lo que ocurría en el AME tipo 1. Si es así, pues deberían haberlo dicho así, ¿no? Probablemente no. Pero en cualquier caso, efectivamente, yo creo que tenemos que ser también conscientes de que las medicaciones son efectivamente muy caras y que hay que elegir la medicación que claramente sirve. ¿Risdiplan sirve? Claramente sirve. O sea, lo dicen los ensayos y probablemente también los tratamientos post-aprobación también lo dicen, aunque nos gustaría a todos, nos gustaría que fuera claramente más efectivo, pero como también nos gustaría que Zolgensma fuera más efectivo y que Nusinersen también. Si tenemos en cuenta la situación que teníamos hace 5 años, con lo que tenemos nos daríamos por contentos, pero efectivamente ahora afortunadamente pedimos más. Bueno, pues eso también hay que cuantificarlo y tendrán que cuantificar otros que no somos los clínicos respecto del valor económico de los años o el tiempo de calidad de vida adicional conseguida por el medicamento. Hay muchos, parámetros en los que basarse para valorar eso y cuantificar económicamente eso, pero desde el punto de vista nuestro es efectivo, es claramente efectivo, por lo tanto. Bueno, yo quería hacer una pregunta. ¿Habéis reinsertado aquí en Cataluña a alguien la medicación? Y otra pregunta que te quería hacer a ti, porque yo soy de la comunidad de aquí. Mi hija, cuando volvió a pasar las escalas después de retirarle la medicación, tuvo bastante bajada, sin embargo, no se le ha valorado volver a darle la medicación. Porque no nos lo ponen fácil. No es fácil la reintroducción de tratamientos y menos en pacientes adultos, que no es lo mismo que la reintroducción de un tratamiento en un niño. Entonces, nos ponen pegas o siempre hay algún tema que te dicen pues reevalúalo, vuélvelo, lo volvemos a presentar en la siguiente reunión hasta que, bueno, consigamos en un adulto reintroducir un tratamiento. ¿Pero habéis reintroducido alguno? En el hospital de Belviche, a un adulto, no. ¿A un niño? No, yo estoy hablando de adultos. Tan inmun, pero era un que caminava i que li vam tornar a demanar que volviera a andar, que volviera a hacerse las pruebas, porque había caído. Y después hay una persona que por fractura de fémur se había parado, entonces tener en cuenta que había habido una fractura de fémur, volver a pasar escalas. Y, sí. ¿Como pacientes? ¿Qué queréis los que estáis dando la cara? ¿Qué podemos hacer para presionar mucho más a la administración para que se lo vuelvan a poner? ¿Qué creéis que no, el... Ya hemos hecho el primer paso, ¿no? Que hemos bajado de las escalas. ¿Qué es lo que pide el protocolo? Que si a la medición de las escalas, cuando ya han retirado la medicación, ha bajado, ¿no? Cuando le han retirado la medicación y ha bajado, ¿qué es lo que puede hacer el paciente? Yo creo que
O sea, yo creo que el trabajo lo debemos hacer en gran parte los profesionales de la mano de los pacientes, pero aquí somos los profesionales los que tenemos que hacer valer nuestra opinión como clínicos. Es decir, en ocasiones hay una, bueno, no queja, pero es que venís la presión de los colectivos de pacientes, que si la presión de los colectivos de pacientes a la industria farmacéutica o la presión de los colectivos de pacientes a las autoridades, ¿no? Entonces yo creo que aquí, como bien decía el doctor Vázquez, tenemos que hacer prevaler la opinión, sobre todo, de los profesionales clínicos que tenemos, ¿no?, un seguimiento de los pacientes, y ahí es donde tiene que haber la opinión. Es decir, nosotros cuando estamos en las reuniones y con los adultos, pues intentamos decir que la ECA2 tiene valor, que la escala funcional que utilizamos de la ELA tiene valor, que el PROM que hemos pactado con el paciente, aquello que querría el paciente y cómo esto pues se está cumpliendo y tal, ha de tener valor, ¿no? Es cuando es eso, bajo mi punto de vista, es decir, que Judith diga unos objetivos terapéuticos y que estos se mantengan, los consiga, más allá de cualquier escala, ha de tener un valor, porque esto luego pues tiene, bueno, es un impacto en las actividades independientes de la vida diaria, ¿no?, de la vida diaria, y ahí es donde nosotros como clínicos debemos intentar conseguir que haya este cambio, ¿no? Y yo creo que aquí el problema que estamos teniendo es que en ocasión, o sea, nos estamos centrando en, es que es un medicamento muy caro y todos somos responsables del dinero y sí, pero si esto está clarísimo, que todos somos responsables de lo que vale un fármaco, no un fármaco todo, porque si no el sistema sanitario se nos va a hundir y no vamos a poder, bueno, todos somos responsables y esto lo tenemos clarísimo. Pero ante todo está un paciente, una decisión médica que sabes que con ese tratamiento vas a mejorarlo, ¿no? Entonces yo creo que aquí gran parte de lo que debemos hacer los profesionales médicos es volver a tener opinión y volver a que nos crean cuando estamos en las conversaciones con los políticos, bajo mi punto de vista, ¿eh? ¿No? Lo que sí que te quiero decir es una cosa, por último, es que tengo claro que vosotros lo queréis, pero era más que nada era preguntar lo que se podía hacer. No, claro, pero a veces es peligroso bueno. Yo creo que los pacientes tenéis que trabajar unidos todos y de la mano de los médicos. Creo que Fundam está haciendo una labor estupenda. Creo que un paciente solo puede hacer muy poco, pero todos juntos creo que podéis hacer muchas cosas. Y quiero introducir un tema que hay un colectivo de pacientes que no están representados aquí, que son los que todavía no están diagnosticados, que son los pacientes que más se benefician del tratamiento, los pacientes que están naciendo con la enfermedad y no les estamos dando acceso al tratamiento. Esto es gravísimo, es probablemente lo más grave de todo, porque son los que más se benefician. Muchísimas gracias a todos. Nos dicen que se terminó el tiempo, que hay que continuar con la otra mesa redonda, así que muchísimas gracias nuevamente por vuestra presencia y excelentes presentaciones, y damos paso a Mesía con la próxima mesa redonda. Continuamos entonces con la segunda parte de la sesión de hoy, y es la parte que tengo el honor de poder presentar. Se trata de la segunda mesa, hemos oído a los científicos y ahora vamos a oír a los políticos. Sabemos cómo es de importante que la ciencia y la política vayan de la mano, que la política sea capaz de estar a la altura de los avances que la ciencia trae, y por tanto considerábamos que en este evento era muy importante
que científicos y políticos tuvieran la oportunidad de poder hablar y poder expresar pues, qué están haciendo todos para beneficiar a los pacientes. Y para ello vamos a contar con representación de prácticamente todos los grupos políticos. Teníamos una confirmación que habéis visto en el programa de Dolors Montserrat, eurodiputada, que era ministra de Sanidad cuando se aprobó el tratamiento de nusinersen en España, pero que en el último momento no va a poder estar con nosotros. Sin embargo, sí que nos acompaña Sara Jaurrieta, secretaria de Salud del Partido Socialista Catalán. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Pablo Echenique, que es portavoz del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, que se va a unir online. Sara Jiménez, diputada de Ciudadanos y portavoz de la Comisión de Políticas Sociales y Discapacidad del Congreso de los Diputados. Javier Ericha, diputado de ERC y portavoz de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Y, finalmente, yo haré una última posición de los pacientes con respecto a lo que nos puedan contar los políticos. Así que, sin más, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias por invitarnos al Partido Socialista a participar de vuestra sesión inicial, ¿no?, del Congreso, el tercer Congreso que organizáis sobre atrofia muscular espinal, y quiero agradecer a Fundamed pues, que haya contado con nuestra participación, ¿no? La verdad es que bueno, se abre delante, ¿no?, unos días con un programa, unos profesionales, ¿no?, de alto nivel y en este sentido pues decir que la sociedad, ¿no?, se beneficiará de estos intercambios de conocimientos, de experiencias, ¿no?, de los avances que hemos podido ya de forma, ¿no?, inaugural, pues los hemos podido escuchar ahora mismo, ¿no? Bien, la verdad es que ha sido muy, muy interesante, ¿no?, y poder escuchar la mesa redonda que ha tenido lugar justo previamente a la mesa que ahora justo abrimos, ¿no? La verdad es que, bueno, con todas las reflexiones que han ido saliendo, ¿no?, y los nuevos tratamientos que también nos explicaba, ¿no?, el señor Mercury y también el doctor Mercury, ¿no?, se abre una nueva, ¿no?, un nuevo horizonte, entiendo yo, ¿no?, a las personas, a los familiares, ¿no?, que padecen esta enfermedad y que amplía, ¿no?, a todas aquellas especialidades, ¿no?, sea la especialidad de los genetistas, sea la especialidad de pediatría, sea especialidad pues la neurológica, ¿no? Entiendo yo pues que se abre una perspectiva de unos campos de trabajo pues muy, ¿no?, muy con una esperanza, ¿no? Nos decía también el doctor Vázquez, ¿no?, hay personas con distrofias musculares sin diagnóstico, ¿no?, y también pues decir que el hecho de que exista pues una terapia que pueda ser dirigida, ¿no?, pues en este sentido pues es un avance muy importante también de la sociedad científica, ¿no?, a las personas que sí pueden tener este diagnóstico, ¿no?, y con este avance, ¿no? Se habla de tratamientos que consiguen frenar y estabilizar esta enfermedad. También decía el doctor Mercury, ¿no?, la estabilización es en sí un avance, ¿no?, y por lo tanto muy, muy interesante la reflexión es esta de que esto es un éxito también, ¿no? La investigación, ¿no?, es clave en este campo y es primordial su existencia. El simple hecho, ¿no?, de que se esté investigando es un elemento positivo en cuanto a la esperanza, ¿eh?, que hayan enfermedades que tengan detrás pues, personas profesionales que estén dedicando tiempo y horas pues, a esta realidad es en sí pues positivo, ¿no? Y además nos ilustran de que puede haber de cara a un futuro, ¿no?, sobre tratamientos inexistentes en la actualidad, ¿no?, que puede haber en un futuro una visión optimista, ¿no?, de que enfermedades que ahora no tienen tratamiento lo puedan llegar a tener, ¿no? Es importante la colaboración público-privada, ¿no?, en el ámbito de la investigación. Sobre todo, ¿no?, en la investigación esta no competitiva, ¿no?, en la que se tiene que poder financiar con fondos públicos, ¿no?, necesarios para que pueda cualquier investigación seguir su curso, ¿no? El papel de las universidades, el papel de los centros hospitalarios, de los hospitales, el papel pues, de los profesionales, de los centros de investigación, de las farmacéuticas, pues todos son esenciales, ¿no?, en este recorrido que viene por delante, ¿no? El proceso es largo, hemos escuchado también, ¿no?, que en las intervenciones anteriores, ¿no?, desde que surge la idea, entiendo, ¿no?, hasta que se desarrolla, ¿eh?, el reglamento, el estricto reglamento, ¿no?, de estudio, de un diseño concreto, del seguimiento, de la comprobación, de su aprobación después también
en la Agencia Europea del Medicamento, luego, ¿no?, en cada uno de los países también sus procedimientos, ¿no?, con una financiación del Sistema Nacional de Salud, ¿no?, que han salido, ¿no?, interesantes reflexiones, ¿no?, antes sobre la prestación farmacéutica, ¿no?, del Sistema Nacional de Salud, que comprende, pues, los medicamentos, ¿no?, y estos productos sanitarios, ¿no?, que los pacientes, pues, que puedan recibir de forma adecuada, ¿no?, con sus dosis precisas, ¿no?, en el periodo y el tiempo adecuado, ¿no?, y en el menor coste posible, ¿no? Esto regulado por la Ley de Garantía y Uso Racional de los Medicamentos, ¿no? Unos medicamentos que, bueno, que para que formen parte de esta prestación farmacéutica debe tener esta también aprobación, ¿no?, y un procedimiento que debe ser, ustedes lo sabrán mejor, ¿no?, debidamente autorizado por el Ministerio y que se efectúa de una forma, pues, selectiva, como hemos podido oír aquí, pues la vertiente también, pues, más amarga de este asunto, ¿no? Pero lo que sí está claro es que ha de poderse valorar, ¿no?, esta utilidad terapéutica. Entonces, aparte de la comisión interministerial, ¿no?, de los precios sobre el medicamento, al final, sobre la cuestión industrial, yo creo que estamos hablando aquí de unos tratamientos que deben irse incorporando progresivamente que deben irse incorporando, ¿no?, en el Sistema Nacional de Salud. Y básicamente porque al final la reflexión que uno le queda es, ¿hay una alternativa?, ¿no? Entonces, bueno, ¿no?, ¿hay una alternativa a este tratamiento? No, no la hay, ¿no? En estos casos, pues entonces la incorporación debe irse haciendo, ¿no? Debe hacerse con transparencia, ¿eh? Decía también el doctor Vázquez, ¿no?, y con esta transparencia, al final son recursos públicos, ¿no?, y por lo tanto la decisión conjunta, la decisión de estos fondos comunes, pues ha de poder explicar a la ciudadanía esta toma de decisiones, ¿no?, y de forma rigurosa. Aquí al final el que tiene que hablar mucho de si es efectivo o no, pues son los profesionales, ¿no?, los médicos, en los que se aplica, pues, esta evaluación, ¿no? Ha salido un tema muy interesante, ¿no?, que la doctora Povedano y el doctor Ignacio Pascual también hacía referencia, que creo que también es uno de los retos importantes en el Sistema Nacional de Salud, que es sobre la homogeneidad, ¿no?, en las comunidades autónomas sobre estos tratamientos, ¿eh? Si estamos hablando de un Sistema Nacional de Salud, ¿no?, las comunidades autónomas deberían ir con unos criterios homogéneos, ¿eh? O sea, la equidad de un Sistema Nacional de Salud quiere decir que un ciudadano pueda obtener y pueda recibir, pues, el mismo trato asistencial, ¿no?, el mismo trato sanitario en una comunidad que en otra y que no depende del lugar donde haya nacido, ¿no? Y otros retos que también se han puesto sobre la mesa es la cuestión del protocolo del 2018, ¿no?, esta revisión, porque, ¿no?, la ciencia avanza y avanza tan deprisa, ¿no?, que estos protocolos, pues, se han de ir actualizando también, ¿no?, con los avances científicos. Europa ha salido también un poco de pasada, ¿no? Europa debe ser también un modelo inspirador, ¿no?, en determinadas zonas, y en la cual, pues, se decía, ¿no?, también la cuestión de la evaluación, ¿no?, evaluación de medicamentos debe estar a lo largo de este tratamiento, ¿no? La calidad de vida, al final, estamos todos aquí, ¿no? Entiendo que los pacientes, los familiares, los profesionales sanitarios, también los políticos que participamos en la mesa, ¿no? Porque estamos todos con un objetivo común, ¿no? De pues conseguir una calidad de vida, ¿no? Una calidad de vida para las personas, ¿no? Para los pacientes, pues, que tienen esta enfermedad. Y creo que todos estaríamos de acuerdo, estamos de acuerdo en que lo que se trata es de aumentar esta calidad, este bienestar a las personas, ¿no? Y que es fundamental para poder tener, pues, una vida en calidad, poder orientar y avanzar en disponer de una mayor autonomía personal, ¿no? De estos servicios, ¿no? De tener unos servicios que nos cuiden, de una tecnología asistencial que puedas también, ¿eh? La tecnología y los avances asistencial al servicio de las personas, ¿no? La ley española que hablaba de la promoción de la autonomía personal hablaba esto, ¿no? De que la definía como que es la capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas, preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Y creo que estamos aquí para esto, ¿no?
Bueno, y para acabar mi intervención, pues agradecer, ¿no?, el trabajo que desde los diferentes ámbitos profesionales, desde el ámbito de las familias, de las entidades, de los pacientes, ¿no?, para ayudar a concienciar a la población de la problemática, ¿no?, que tiene cuando se trata una enfermedad rara y que es poco habitual, en la cual se habla poco, ¿no?, y de la importancia de que se hable y que se hable con, ¿no?, con extensión y que llegue pues a todos lados, ¿no? Pues agradeceros esta invitación porque me ha permitido también sumergirme en este tema también y simplemente decir que acabaremos, que estaremos atentos, ¿no?, de las conclusiones que a lo largo de estos tres días pues tengan lugar aquí para poder saber pues cómo evoluciona, ¿no?, la reflexión científica alrededor de la enfermedad que hoy nos trata aquí y desearos pues muy buen congreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta exposición y también, bueno, recojo las últimas palabras, que realmente a lo que te refieres es a que la política se fije atentamente en los desarrollos científicos para poder ir de la mano, ¿no? Es exactamente lo que estamos pidiendo, así que muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora con la siguiente ponencia, que es de Pablo Echenique, portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos del Congreso de los Diputados. Se va a conectar en streaming. Pablo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Sí. Y perfecto. Te vemos. Muy bien. Pues nada, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, mis disculpas por no haberme podido desplazar a Barcelona para asistir a estas jornadas presencialmente, pero los trabajos de la tramitación de los presupuestos generales del Estado pues me obligan a permanecer en Madrid. Quería empezar agradeciendo a SMA Europe y a Fundame no solamente de haberme invitado a estas excelentes jornadas con los mejores expertos de nuestro país, sino también quería agradecerles el trabajo que me consta de primera mano que vienen realizando desde hace más ya de una década. Antes de embarcarme en este viaje en el que me encuentro ahora, pues yo mismo tuve el placer de formar parte y de ayudar a Fundame, sé de su buen hacer, de su seriedad, de su profesionalidad y de su compromiso. Y me consta además que la investigación en atrofia muscular espinal no habría avanzado en España lo que ha avanzado, pues si no hubiese sido por el empuje de las familias organizadas. Dicho esto, entro ya en materia. Primero, una breve introducción para la gente que nos esté escuchando y que no sepa en profundidad de qué va el asunto. En los humanos se estima que existen entre 7.000 y 8.000 enfermedades raras. La AME es una de ellas, con una incidencia de entre 1 en 6.000 nacidos y 1 en 10.000 nacidos, según los diferentes estudios. Esto significa que entre las enfermedades raras, la AME es una de las menos raras, siendo rara. La AME tiene lugar cuando a una persona le faltan las dos copias de un gen que se llama SMN1. La carencia de este gen hace que se produzca menos cantidad de una proteína que se llama SMN, y esto provoca la muerte de las neuronas motoras, que son unas neuronas que localizan su cuerpo celular en la médula espinal y que proyectan su axón, que es como una especie de finísimo cable eléctrico, hasta los diferentes músculos del cuerpo. Entonces, cuando estas neuronas mueren debido a la falta de proteína SMN, dejan de llegar las órdenes de movimiento del cerebro a los músculos y, consecuentemente, los músculos se van atrofiando paulatinamente. Hay diferentes tipos clínicos de la enfermedad según la cantidad de copias de un segundo gen llamado SMN2 y también de otros factores, y los tipos clínicos más leves pues pueden incluso mantener la marcha hasta la edad adulta. Los tipos intermedios solemos acabar en una silla de ruedas y vamos perdiendo paulatinamente la movilidad de los miembros, y los tipos más graves lamentablemente
provocan el fallecimiento de los niños con menos de 1 o 2 años de edad, algo que es obviamente pues dramático para la familia. Cuando yo era dueño de mi propio tiempo y colaboraba con Fundame allá por el año 2014, todo esto que cuento era inevitable, ya que no existía ningún tipo de fármaco que frenase el avance de la enfermedad. No había ningún fármaco. Afortunadamente, eso cambió con la aparición de Nusinersen en 2018 y hoy contamos, si no me equivoco, con 3 medicamentos que han demostrado su eficacia en ensayos clínicos de fase 3 y que han sido aprobados por la Agencia Europea del Medicamento. Esta es la situación actual a nivel científico. La ciencia ha hecho lo que tenía que hacer, ha hecho su trabajo. Evidentemente, se siguen explorando más opciones farmacológicas que puedan ser más baratas, que puedan ser más fáciles de administrar o que puedan ser más eficaces, pero ya tenemos 3 medicamentos. El problema, lo que es absolutamente injustificable y de lo que voy a hablar en mi breve intervención, es que los medicamentos no están llegando a todos los pacientes que deberían recibirlos por un defecto en el diseño y en la implementación de las políticas públicas en España. Y esto hay que decirlo con toda la contundencia, porque es así. Los problemas en estas defectuosas políticas públicas son variopintos y son todos ellos inaceptables. Tenemos, en primer lugar, el problema de los plazos de aprobación administrativa, que son exasperantemente lentos. Es evidente que, como todas las enfermedades degenerativas, la AME no espera a nadie. Y es, por lo tanto, injustificable que podamos llegar tarde con un medicamento por retrasos burocráticos. Y estamos hablando de una cuestión de derechos humanos. Por lo tanto, si hace falta poner más personal para agilizar los procedimientos, póngase más personal. No hay excusas cuando se trata de una cuestión de derechos humanos. Tenemos también el problema que se ha comentado antes de la inhomogeneidad de acceso a los fármacos según la comunidad autónoma, según el territorio. De nuevo, la deleción homocigota del gen SMN1 no le importa si uno vive en Zaragoza, en Barcelona o en Madrid. La enfermedad avanza igualmente y no tiene ningún sentido que los pacientes encuentren más dificultades en unos territorios que en otros para acceder a los medicamentos. La gestión de la sanidad está en manos de las comunidades autónomas, pero no es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Es una competencia compartida y, por lo tanto, es evidente que hay que fijar a nivel de todo el Estado pues unos mínimos de atención que deberían también incluir a este tipo de fármacos. Y, por último, tenemos el problema que antes se había estado comentando extensivamente en la mesa de los profesionales y que yo creo que es el más grave de todos. En estos momentos se han diseñado y se están diseñando protocolos de acceso a los fármacos que son injustificablemente restrictivos. Es decir, que dejan fuera, por motivos presupuestarios o por motivos administrativos, pero no por motivos médicos, a personas que se podrían beneficiar de los diferentes medicamentos. Es más, tal y como están diseñados, y esto se ha comentado también, estos protocolos incluso provocan la mayor de las crueldades, que es retirar el medicamento a personas que lo están tomando y se están beneficiando de ello. Y aquí tengo que reiterar que hablamos siempre de medicamentos que han superado con éxito un ensayo clínico de fase 3 en humanos. Es decir, que ya han demostrado científicamente su eficacia según los parámetros universalmente aceptados en el mundo de la medicina. Por lo tanto, que se vayan monitorizando sus efectos en cada uno de los pacientes individuales y se vaya estudiando
su eficacia personalizada en función de dudosos parámetros y muchas veces en contra del criterio clínico de los medios, de los médicos, perdón, pues es imposible de explicar si no estamos hablando, y creo que esto hay que explicarlo así, si no estamos hablando de una voluntad de reducir costes. Eso no se hace con ningún medicamento normal. Si el paracetamol, el omeprazol o el primperan han demostrado su eficacia en un ensayo clínico de fase 3 y acude una persona con una afección para la cual estos medicamentos están indicados, el médico emite la receta y punto. Que no ocurra lo mismo con los medicamentos para la AME o para cualquier otra enfermedad, pues es sencillamente inexplicable, es inexplicable. A menos que se admita abiertamente, que se está restringiendo el acceso para abaratar costes. Pero claro, no creo que nadie se atreva a admitir tal cosa el año en el que el gasto militar aumenta más de un 25% en más de 2.500 millones de euros. No creo que nadie se atreva a hacer esta afirmación. Y por lo tanto, como semejante situación es imposible, que se esté dando, es decir, pues es imposible que haya responsables públicos que estén buscando una reducción de costes mediante la retirada del tratamiento a personas con enfermedades degenerativas, como eso es imposible, porque sería moralmente incalificable, pues entonces yo estoy seguro de que el problema tiene solución, porque es impensable lo contrario. Y por eso, y con esto ya voy acabando, creo que es fundamental que no solamente desde los ámbitos médicos, no solamente desde las fundaciones de pacientes, sino también desde los diferentes grupos políticos y también desde los medios de comunicación, que al final es donde se alcanza el mayor impacto social, pues reclamemos con firmeza, reclamemos con contundencia que se ponga fin inmediatamente a la actual e inaceptable situación que deja fuera de los protocolos de acceso a pacientes que se podrían beneficiar de una mejoría clínica o por lo menos de un freno en el deterioro gracias a medicamentos que están aprobados y que funcionan. Esto ocurre ahora con la AME, porque es una de las primeras enfermedades raras para las cuales se han encontrado medicamentos eficaces. Pero en el futuro no tan lejano puede ocurrir exactamente lo mismo para cientos de miles de compatriotas que sufran cualquier otra enfermedad rara en la que se produzcan avances científicos y médicos. El Estado tiene suficientes recursos como para garantizar un acceso rápido y universal a estos nuevos fármacos innovadores. Es una cuestión de derechos humanos y, como se demostró claramente con las vacunas para la COVID-19, lo único que hace falta es voluntad política. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la intervención. Vamos a dar paso, sin más, a la siguiente ponente, que es Sara Jiménez, diputada de Ciudadanos. Sara, buenas tardes. Hola, muy, muy buenas tardes. Os preaviso que estoy en el tren. O sea, por cualquier cuestión que haya algún problema, me decís. Y lo primero de todo es agradecer la invitación por parte de Fundame a participar en este congreso y agradecer igualmente toda vuestra labor y trabajo. Voy a intentar ser bastante directa en lo que es mi presentación, ¿no? Y siento que me veáis así pues, en el tren, pero es que estamos con lo de presupuestos y incluso me habría gustado estar allí y no ha sido posible, así que mis disculpas. Me parece importante, dentro de lo que es la propia función política, ¿no?
el aterrizar, el qué podemos hacer desde la política ante la realidad, que es lo que exponéis a lo largo de la jornada, de la que somos conscientes también porque nos lo habéis trasladado, y cuáles serían las acciones a realizar, porque actualmente nos encontramos ante un estado del bienestar que lo que está haciendo es, ante determinados tipos de enfermedades, y nosotros tenemos muy cerca vuestra realidad, ¿no? En la atrofia muscular e igualmente la ELA, pues no está dando respuesta tanto a los enfermos como a las familias que necesitan de su protección. Así que creo que debe haber una mayor acción política en esta materia. Por eso, desde Ciudadanos, desde el momento que conocimos cuál era la... dificultades en el acceso de muchas familias, igualmente, del momento que vimos los resultados, ¿no? Y la gran diferencia entre una persona que está recibiendo el tratamiento y aquellos que no lo reciben, las propias consecuencias de aquellos que están recibiendo un tratamiento y por un mal protocolo se les suspende, que me parece que es totalmente fuera de lo normal, el que te tengan que suspender un tratamiento para que empeores y que luego te lo tengan que volver a reiniciar, con lo que supone a nivel de enfermedades de este tipo el retroceso. Claro, conociendo cuál es esta realidad, ¿qué es lo que debíamos hacer, ¿no? Nosotros, por un gran compromiso, ¿no? Por eso, por mejorar y dar respuestas efectivas a los enfermos de AME y principalmente al tratamiento, lo que hicimos es presentar una propuesta de resolución ya para el debate del Estado de la Nación, que fue aprobada por unanimidad, haciendo, digamos, esta referencia a la necesidad de que los tratamientos lleguen a todas las personas, ¿no? Porque somos conscientes que está habiendo limitaciones y que además el acceso está condicionando a una serie de protocolos en los que no están primando los criterios clínicos de aquellos que conocen la enfermedad y las necesidades reales de los pacientes, que es que me parece pues muy, muy en desacorde a la realidad que hay que abordar, ¿no? Que no se tenga en cuenta este tipo de criterio y que estén primando determinados criterios que en muchas ocasiones son puramente económicos. Por eso presentamos esta propuesta de resolución y además me siento orgullosa y con Pablo lo hemos trabajado, con Pablo Echenique, ¿no? De que haya sido una resolución aceptada por unanimidad. El problema actual y de cara a continuar en la acción política para dar esa respuesta es que una vez que fue aceptada por unanimidad, el gobierno pues no está haciendo los deberes, no está favoreciendo, digamos, esa revisión, ese cambio en los protocolos. Bueno, acceso y nos está pronunciando en relación a la necesidad de poner en marcha el acceso a todas las personas que lo necesitan, que nos encontramos, e intentar resolver la situación, ¿no? Mi preocupación es que, y os la comparto, ¿no? No sé, creo que en muchas ocasiones se están primando algunos criterios económicos más que los criterios de defensa de derechos fundamentales, como es este caso en el derecho a la vida, el derecho a la salud, y no estamos viendo, digamos, una voluntad real en estos momentos porque el ministerio competente lo resuelva, ¿no? Nos está sucediendo con esta proposición. Nos está sucediendo también con la proposición para los enfermos de la ELA, que lleva bloqueada 18 veces, se ha aplazado, digamos, la propuesta de enmienda y eso significa que tampoco la estamos trabajando. Entonces, yo también os comparto la falta de sensibilidad social que estoy viendo por parte del gobierno, porque al final es el competente del propio ministerio en este tipo de acción, ¿no? Por nuestra parte, vamos a seguir, os garantizo que vamos a seguir insistiendo.
que agradecemos además toda la labor que hacéis desde la propia sociedad civil, los pronunciamientos también de los médicos y especialistas, donde hacen esa referencia a lo importante que son los tratamientos. Y yo os confieso que las últimas jornadas que tuvimos, cuando vi lo que suponía para un niño que lo trajo su padre el estar tratado y el poder caminar, es cuando realmente dices cómo puede ser que esto no lo estemos favoreciendo. Cuando ves que una persona enferma de AME pues ya no puede recibir el tratamiento intravenoso por la médula, porque tiene el problema de salud, y que existe otra alternativa de tratamiento y que no se le está favoreciendo, que los criterios van a ser tan restrictivos dentro de lo que es el protocolo, y cómo lo vive con ese sufrimiento, me parece que nos hace peores como sociedad, ¿no? Entonces, desde la política tenemos que ser conscientes de para qué estamos. Y yo creo que es lo que tenemos que elevar. Estamos para resolver los problemas reales de la ciudadanía, y en este caso para dar respuesta a los tratamientos que se necesitan, para dar respuesta a la modificación de los protocolos. Y lo que sí os puedo decir es que, además de presentar nuestra iniciativa, vamos a seguir intentando trabajar con el resto de grupos parlamentarios para que tengamos la mayor incidencia, para que el Ministerio promueva el acceso a tratamientos y la modificación de los protocolos. Esto es algo que desde Ciudadanos lo vamos a hacer, lo vamos a hacer unidos a la sociedad civil, lo vamos a hacer unidos a todos los partidos, porque es una cuestión que no es de colores políticos, sino de dar una respuesta que se necesita, y nos ponemos y brindamos a estar a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara, por haberte unido a esta mesa redonda, a pesar de estar en el tren de vuelta a casa, y por la oferta que nos haces para apoyarnos y para hacerte eco de nuestras peticiones. Vamos a pasar con el siguiente ponente ahora, que es Javier Ericha, diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, que también se conecta por streaming. Buenas tardes, Javier. Xavier. Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien? ¿Sí? Sí. Sí, muchas gracias, y disculpad que no pueda asistir a las jornadas. Realmente jornadas que creo que he ido escuchando y da mucho, mucho de sí con temas, y realmente por el esfuerzo de las asociaciones de pacientes, pero también todos los profesionales que trabajan precisamente en un aspecto, lo que serían un poco lo que se llaman las enfermedades raras, ¿no? Como el AME, pero que en todo caso no dejan de ser enfermedades con que todas juntas suponen realmente un gran reto para la sanidad, y que por lo tanto merecen su esfuerzo, ¿no?, en ese sentido. Precisamente uno de los temas que se ha ido planteando en esta jornada ha sido precisamente la garantía de la equidad en el acceso a nuevos medicamentos innovadores para enfermedades raras como el AME. El tema de, precisamente, es uno de los grandes temas sobre los que se ha ido debatiendo, y he ido oyendo un poco las diferentes propuestas. Y de entrada sí que voy a mirar de definir el contexto, precisamente, que nos movemos desde las administraciones sanitarias, tanto las del Estado como las autonómicas, para después intentar centrar el debate buscando algunas propuestas que puedan ser viables, y que aquí sí que nos tocaría a los políticos de intentar fijar, ¿no?, legislativamente. No digo nada nuevo si digo que el acceso a los medicamentos supone uno de los retos más importantes que afectan al gasto público sanitario, y no me escondo en ese sentido. Digo porque ha ido saliendo, y creo que es importante centrar las cosas, ¿no?, y hablar realmente de cuál es uno de los grandes problemas que afecta directamente a lo que es el tema sanitario, ¿no?, al tema de la dispensación de medicamentos. Y en ese sentido, sí que quiero recordar, aunque muchos lo sepan, quiero insistir que la sanidad pública sufre hoy un déficit crónico de recursos que provoca que los gastos corrientes en materia sanitaria, como precisamente la dispensación farmacéutica, estén permanentemente por encima de las previsiones presupuestarias, generando un modelo de déficit permanente. Esto lo tenemos que tener claro, ¿eh?, y creo que ya todo el mundo lo tiene presente, pero creo que es importante marcar un poco el contexto, el marco donde nos movemos, ¿eh? Las autónomas son instituciones en dar estos servicios sanitarios en base a la financiación que recibe del Estado. Eso es importante. Y por tanto, incluida también la prestación a farmacéuticas, una competencia que también de alguna manera tiene que impartir.
y muchas sufren especialmente de infrafinanciación, sobre todo aquellas comunidades donde la balanza fiscal tiene un mayor desequilibrio. Y no estoy hablando de Cataluña, como podían pensar ustedes solo, sino que afecta a la mayoría de comunidades autónomas. En ese sentido sí que quiero que lo tengan también muy claro. Cataluña, en concreto, tiene una de las ratios precisamente de inversión per cápita sanitaria más bajas del Estado, producto precisamente de un modelo de financiación autonómico que está caducado desde hace más de 8 años y que parece que el actual gobierno del Estado tampoco no tiene intención de resolver. Por lo tanto, partimos ya, ¿no?, de unos déficits de financiación que hace ya casi 10 años que se están arrastrando. Y esto acaba afectando, se quiera o no se quiera, ¿no? Teniendo en cuenta ese punto de partida de infrafinanciación, que tal y como digo, queramos o no, acaba afectando de diferente manera la capacidad de cada comunidad autónoma para gestionar la cartera básica de servicios y que afecta también precisamente a la equidad en la prestación de los servicios, es uno de los factores importantes o los elementos importantes que acaba afectando a esa equidad de la prestación de servicios según qué territorios. También es verdad que el sistema de salud debe garantizar la equidad también en el acceso a la dispensación de medicamentos. Es un tema fundamental en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido, el principal objetivo de las administraciones públicas debe ser garantizar sí o sí la prestación de los servicios sanitarios de calidad para todo el mundo. Y creo que hay algunas premisas que deberíamos tener en cuenta cuando tratamos sobre cuáles deben ser los criterios en el acceso a los nuevos medicamentos innovadores para las mismas enfermedades raras, como por ejemplo la atrofia muscular espinal. A pesar del elevado coste de esta nueva medicación, su dispensación mejora muchas veces considerablemente la salud de la persona afectada y, por lo tanto, evita, de cara a un futuro, un mayor gasto en el tratamiento. Por lo tanto, está actuando como un elemento preventivo. Eso es un tema que es fundamental y es un criterio que creo que debería tenerse en cuenta en el momento de incorporar nueva medicación, ¿no? La efectividad real y cómo esto acaba suponiendo una rebaja del gasto de farmacéutico, ¿no? En ocasiones también es necesario, y es otro punto, poder acceder a algunos nuevos medicamentos que todavía no están autorizados, como se ha comentado aquí, o que están autorizados pero todavía están pendientes del procedimiento de decisión del precio y financiación al Estado. Y esto hace que, como se ha dicho también, los plazos administrativos suelen ser demasiado lentos. Eso es un problema que creo que es fundamental resolver, ¿no? Pero en todo caso, ¿y cuándo por qué motivos está definido precisamente el Real Decreto 10 del 15 del 2009, del 19 de junio, por lo cual se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales? Por lo tanto, ya hay un Real Decreto que regula esto, que recoge la protección legal del profesional cuando clínicamente se establece la necesidad de utilizar medicamentos fuera del marco normativo vigente. Este Real Decreto, creo que es un Real Decreto, fijaros, del 2009, y por lo tanto debería ser un Real Decreto, debería ser una ley que modificarse o tendría posibilidades de modificarse. En concreto se describe en qué circunstancias puede haber una necesidad médica no cubierta, que ha de ser grave, urgente, sin alternativas comercializadas, excepcional y para un paciente concreto. ¿Y cómo se debe valorar si el nuevo medicamento satisface la necesidad con un grado suficiente de certeza? Ese es el marco legislativo actual y creo que es un espacio para trabajar. Y aquí es donde nos toca a los políticos, a los que estamos trabajando en precisamente en el marco legislativo. Hacen falta, precisamente, como se ha comentado ya, marcos estables y definidos de acceso precoz, protocolos muy definidos que permitan esa equidad de criterios en diferentes territorios y también en centros diferentes o en el mismo territorio en diferentes servicios, y sistemas o programas acordados con las compañías comercializadoras que incluyan criterios de indicación y retirada, si es necesario, de los tratamientos, así como también acuerdos para evitar impactos económicos de ese acceso. Por ejemplo, la gratuidad de los medicamentos, el precio de financiación o con la aplicación retrospectiva del precio que se decida o el retorno del diferencial entre el precio extranjero y el precio final de financiación. Son criterios muy técnicos que deben ser acordados de manera que es la única manera de garantizar también esa equidad territorial que decíamos antes, ¿no? Pero también la equidad en servicios. Pero, como habéis comentado, hay muchos otros elementos a considerar y, por tanto, que deberían incorporarse como criterios, por ejemplo, como sería la preeminencia de los criterios clínicos por encima de los económicos. Habéis insistido y creo que es fundamental. O, precisamente, otros criterios establecidos para la retirada de medicamentos. Aunque, en ese sentido, insisto que la interrupción de la dispensación o retirada de tratamiento
debería ser siempre bajo criterios clínicos y no por otros motivos, ¿no? Como se ha hablado. Por lo tanto, creo que a nivel legislativo hace falta mucho trabajo en ese sentido y creo que hay un cierto recorrido para poder trabajarlo y, en todo caso, creo que es importante esperar las conclusiones de esas jornadas para intentar nosotros, a partir de aquí, plantear, ¿no?, en qué iniciativas o de qué manera podemos incidir en algunas de las leyes actuales, ¿no?, que son las que marcan ese marco legislativo actual. Muchas gracias. Muchas gracias por esta última intervención de la mesa política. Ahora me toca a mí, representando a los pacientes, el recoger un poco las conclusiones y nuestro punto de vista y transmitirlo con la oportunidad que tenemos de tener a los políticos hoy escuchándonos. Voy a intentar ser breve para también dejar un poquito de hueco por si hay alguna pregunta. Diré unos puntos muy concretos. Al principio lo hemos dicho ya, la ciencia va primero y luego la política tiene que venir detrás, acompañarla y estar a la altura de lo que la ciencia abre. Nos encontramos en una época en la que la ciencia está avanzando y está consiguiendo cosas que no esperábamos. Está avanzando a una velocidad enorme y eso supone un reto para la política, pues muy importante, porque no tiene desarrollados instrumentos o herramientas para hacer frente a estas nuevas oportunidades que está brindando la ciencia. Pero nosotros, como pacientes, yo, por ejemplo, tomando mi caso personal, yo recuerdo en el diagnóstico de mis hijos que se utilizó la palabra ciencia ficción para que entendiésemos bien, mi marido y yo, que no había nada que pudiésemos hacer para frenar el deterioro inevitable de nuestros hijos hasta que fueran perdiendo funciones, hasta que dejaran de poder respirar, hasta que dejaran de poder comer. Y se usó el término ciencia ficción. Pues no ha sido ciencia ficción. A los pocos años empezamos a ver en el horizonte que había posibilidad de que hubiese tratamientos. Y entonces creo que todos los pacientes que están aquí representados han hecho las mismas cuentas que hemos hecho mi marido y yo. Si llega ya, todavía gatean. Al año siguiente. Si llega ya, aguantan en silla manual. Pasaba otro año. Si llegan ya, van bien con su silla eléctrica, se manejan bien los brazos. Y lo que no podíamos imaginarnos es que cuando finalmente se lograra demostrar una eficacia y los ensayos clínicos hechos, pues como se ha comentado aquí, pues con las características que se tienen que hacer, han demostrado que primero un tratamiento y luego otros dos más funcionan para la AME, que nos íbamos a encontrar luego con otro rosario de dificultades para el acceso a estos tratamientos, ¿no? Y la realidad es que ni yo lo creo, ni creo que nadie en esta sala piense que los políticos no quieren ayudarnos, que los políticos nos quieran negar el derecho a la salud. Simplemente, como decía, es un reto difícil para el que nosotros, como comunidad de pacientes, hemos intentado ayudar todo lo que hemos podido. Nosotros nos hemos organizado hace ya más de 15 años como una comunidad de una enfermedad rara. Somos una comunidad informada. Somos una comunidad que ha financiado muchísima investigación. Hemos creado un registro de pacientes, hemos creado una red de especialistas, hemos apoyado a los decisores políticos, hemos apoyado a las compañías farmacéuticas para introducir la perspectiva del paciente. Nosotros nuestros deberes los hemos hecho. Y no nos hemos dedicado a encadenarnos a los árboles ni a contar historias, que podríamos contar historias muy dramáticas y hacer espectáculo de lo que nos pasa. Al contrario, ayudando todo lo que podemos para facilitar el trabajo de los políticos. Y de hecho, vemos cómo con esta aproximación y cuando los políticos ven la necesidad, la entienden y tienen voluntad de ayudar, se consigue. Y de hecho, tenemos el ejemplo de Nusinersen, que lamentablemente no hemos podido escuchar hoy, pero que muchos de los que estamos aquí vivimos. La aprobación de Nusinersen en España y el acceso a Nusinersen por parte de los afectados, que fue el primer tratamiento que había para la AME, en España se consiguió
en un tiempo récord, parece que nunca había pasado antes con ningún otro tratamiento. En 6 meses después de la aprobación de la EMA había un acuerdo de precio en España y se podía empezar a acceder al tratamiento. Y esto se consiguió por una buena implicación de los políticos, por una buena colaboración, ya que todas las comunidades autónomas, cada una con su color y su partido político, colaboraron porque vieron esta necesidad real. Ahora no percibimos que se esté viendo esta necesidad de la misma manera. Por tanto, a nosotros, además de hacer todo lo que estábamos haciendo, nos queda pedir ayuda, como hemos hecho en el Congreso de los Diputados. Es por esto que se han tomado acciones y, por ejemplo, pues, como Sara Jiménez ha comentado, se votó una propuesta de resolución favorable a favor del acceso en la AME y ahora se están mirando otras herramientas como una proposición no de ley u otras para tratar de impulsar este acceso por parte de los pacientes a tratamientos. Y no lo estamos diciendo desde un punto de vista de pacientes desinformados, de dadme lo que sea, porque necesito lo que sea. Lo que estamos pidiendo es que se escuche a los médicos. Creo que los médicos hoy, una vez más, han hablado muy claro. Nosotros lo que estamos pidiendo es que las evidencias científicas han demostrado que hay 3 tratamientos que funcionan para la AME y, por tanto, que los políticos nos ayuden a que esos 3 tratamientos sean accesibles para todo aquel que pueda beneficiarse de ellos. Hemos tenido la suerte de poder contar con el profesor Mercuri, que ha explicado cómo no está cuestionado en la comunidad científica hoy en día que los tratamientos para la AME son eficaces y, por tanto, no entendemos que haya un cuestionamiento de ellos en este momento. Sabemos de dónde viene. Yo recuerdo cuando los científicos, con prudencia, hablaban de que podría haber un grupo, un porcentaje de no respondedores a los tratamientos. Pero también he visto cómo ha evolucionado ese pensamiento científico desde una posición de que habría respondedores a no respondedores, fue evolucionando hacia una posición en la que había respondedores tardíos, a una posición en la que se constata cómo la estabilización es también un progreso, una enfermedad degenerativa, y por tanto los políticos y los decisores deben también evolucionar. El protocolo se quedó en aquella época y tenemos que ayudarlo a evolucionar y que nos llegue, y que nos llegue a todos. Otro tema muy importante es el tema que también ha mencionado el doctor Juan Vázquez. No pedimos nosotros un libre albedrío a la hora de decidir lo que queremos o lo que dejamos de querer. Queremos que nuestros médicos tratantes, junto con nosotros, puedan evaluar cuál es la mejor opción para nosotros y, por tanto, podamos beneficiarnos de ella. Y en cuanto a la retirada de tratamientos, es verdad que tiene que haber algún criterio de retirada y que en Europa alguno hay, pero suelen ser cuando puede dañar al paciente o cuando el paciente no le está compensando pues porque pues por sus características le está haciendo daño el recibir el tratamiento. Pero, como ha dicho Pablo Echenique, si ya con arreglo a todos los instrumentos que piden a las farmacéuticas que se demuestre la eficacia de un fármaco, ya se ha demostrado, ¿realmente es ético que un paciente, cada vez que va a la consulta, tenga la presión encima de que a lo mejor ese día está más cansado y hace peor las escalas y, por tanto, se podría considerar que está más debilitado y, por tanto, se le retiraría el tratamiento? Creo que no es ético cuando está sobradamente demostrado y reconocido por la comunidad científica internacional que los tratamientos funcionan. Y también sale el tema de los precios, que son caros. Y aunque nosotros también nos encantaría tener más transparencia en ese ámbito y ayudar, si es posible, entendemos el problema y nos parece estupendo que se trabaje para solucionarlo. Pero mientras tanto, hay unos pacientes, hay una comunidad con una enfermedad degenerativa que no puede esperar a que haya la herramienta ideal para encontrar el precio más adecuado para los fármacos. Por tanto, mientras tanto, hay que seguir buscando el mejor interés para el paciente. Y bueno, diría muchas más cosas, pero yo creo que lo voy a dejar aquí para dejar también el altavoz a la audiencia. Muchísimas gracias a todos.
Si alguien tiene alguna pregunta. Juan, el doctor Juan Vázquez. Bueno, la verdad es que estoy gratamente sorprendido de ver que todos los partidos políticos, al menos los que están aquí representados, pues están de acuerdo con todo lo que hemos propuesto. Y tengo una pregunta difícil de responder y que no quiero que la respondáis los políticos, pero que reflexionéis sobre ella, que es por qué hemos llegado a esta situación, si esto es tan claro para todos. Y dos preguntas que desde mi punto de vista son fáciles de responder y es ¿cuándo vamos a tener un cribado neonatal nacional en España? ¿Cuándo? ¿Y cuándo vamos a trabajar en un nuevo protocolo o en unas nuevas guías de tratamiento? Y un comentario, bueno, saber si los políticos sabían, los que están aquí, que en este momento el peso de las decisiones, de los posicionamientos terapéuticos, recaen mucho más en los farmacéuticos, que son profesionales brillantes, pero del AME saben lo que han leído en un libro, que en los médicos. Y si esto va a cambiar, creemos que es muy importante, ¿no? Saber los criterios. Que vamos a utilizar para ver a qué paciente se puede tratar, a quién se va a seguir tratando. Y esta reflexión creo que también es importante. Esto ha habido un cambio en los últimos años y que, bueno, al menos que se reflexione sobre ello, a ver si puede volver a cambiar. Hola, buenas noches. Yo voy a hablar como persona afectada de AME. Quisiera agradecer a todos los políticos que han intervenido y se han sensibilizado con la causa y indiferentemente de la ideología, color político, etc. Pero sí me gustaría reflejar la necesidad imperante de no dilatar en el tiempo las acciones que se tienen que llevar a cabo porque la AME no espera, la AME avanza, tenemos prisa y aunque sabemos que hay buena disposición por parte de los políticos, necesitamos acciones, no solo retórica política, necesitamos acciones concretas, objetivas, ¿vale? Porque esto es una necesidad vital y quisiera hacer una reflexión que, aunque parezca muy evidente, pienso que es muy interesante hacer. ¿Cuánto hemos corrido? ¿Qué fácil ha sido llegar a hacer un tratamiento prácticamente universal para la COVID-19? ¿Veis dónde está el interés? El interés es la presión de las mayorías. Hay cuestiones que están en la agenda pública porque hay una presión social, política detrás y hay otras que no interesan tanto porque no hay tanta presión social. Por lo tanto, pido por favor que, aunque no seamos tantos, aunque seamos una minoría, las minorías son igualmente importantes y necesitan la voz en el Parlamento y ser escuchadas por los políticos. Gracias. ¿Yo? Bueno, en primer lugar, preguntaba al doctor Vázquez, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Bueno, yo lo desconozco, ¿no? La verdad es que
Bueno, voy a responder a supongo que él mismo también sabe la respuesta, ¿no? O sea, los recursos son limitados y cada día se toman decisiones, ¿no? En todos los centros de decisión, ¿no? Sobre qué priorizar. Lo vemos en las comunidades autónomas, en Cataluña con las listas de espera, ¿no? Las listas que hay con prioridades, ¿no? Y es así, ¿no? Que, bueno, yo creo que en la mesa política hemos expresado, ¿no? La opinión y criterios en los que creemos que, bueno, que en aquellas enfermedades, al menos en mi caso, ¿no? Que he explicado que, pues también generan dudas, ¿no? Que tratamientos que puedan ser factibles, ¿no? Y que además no hay alternativa, ¿no? Pues que se tendrían que ir incorporando en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Así se ha expresado. Bueno, yo creo que se va en esta línea, que se avanza en esta línea, ¿no? Y que seguramente pues tendría que ser de forma un poco más, ¿no? Más decidida y más contundente, ¿no? Explicaba, no sé cómo se llama, también, ¿no? La paciente, no sé cómo se llama, ¿no? Astrid, Carla. Carla. Tienes toda la razón, ¿no? En lo que expones, tienes toda la razón, ¿no? Entonces, más que presión social en el tema de la vacuna, pues fue, lo has dicho al final de la intervención, ¿no? Del COVID, ¿no? De afectación universal, ¿no? Entonces, pues efectivamente, ¿no? Cuando hay mucha afectación, mucha gente, pues afectada por una determinada enfermedad, virus, lo que sea, pues es cierto que aquí, pues la maquinaria se activa y de forma muy decidida, ¿no? Y bien, pues no puedo más que darte la razón en esto, ¿eh? Y sobre el cribado neonatal y el nuevo protocolo, la verdad es que no tengo capacidad para dar respuesta a esto, supongo que el doctor Vázquez lo intuía, pero lo desconozco, ¿no? No lo sé. Podemos mirar de buscar alguna pregunta, ¿no? De hacer alguna pregunta, a ver si nos llega alguna respuesta sobre estas dos preguntas concretas. Pues muchísimas gracias, Sara, y muchísimas gracias a todos los ponentes y a los participantes del público. Yo creo que podemos concluir viendo cómo había una unanimidad en todos los representantes que han participado por querer solucionar el problema. Por tanto, vamos a confiar, nosotros vamos a seguir trabajando y estamos para ayudar a que nos ayudéis. Por tanto, podéis contar con nosotros también. Muchísimas gracias a todos y ahora le voy a dar la palabra al doctor Eduardo Tizano, que es el promotor del congreso que empieza estos días, para que nos dedique unas palabras. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Al final ha sido una reunión muy productiva. Creo que se han tocado temas. Lamentablemente no llegué al principio, me perdí lo de Ignacio, discúlpame Ignacio, llegué cuando estaba, pero venía con el jet lag de Estados Unidos y fue un día un poco agotador. Pero yo tengo dos o tres reflexiones antes de darles a todos la bienvenida al Congreso. La primera es felicitar a Fundame, porque lo que ha hecho Fundame en estos 17 ya, ¿no? Son 17 años, ¿no? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿17 años? ¿No? Me salen las cuentas todavía. Bien. Hace 17 años que empezamos con esta iniciativa, y digo empezamos porque estuvimos trabajando codo a codo con un grupo de padres para poder realmente llevar esto. Ya desde el 2000 que veníamos trabajando en ASEM como un grupo especial, y la idea era poner los intereses de los pacientes con atrofia muscular espinal en una perspectiva más especial, más de los pacientes. Tenemos cosas en común con otras enfermedades neuromusculares, pero tenemos cosas muy específicas y muy especiales de la atrofia muscular espinal. Y cuando en esas épocas difíciles en las cuales inclusive convencer a algunos profesionales e involucrarlos era difícil, había mucha gente que estaba al pie del cañón, pero había mucha gente que, bueno, iba pasando. Y yo les decía siempre, y si ustedes se acuerdan,
El día que caiga la bomba nos vamos a dar cuenta que va a caer la bomba. Si por ahora no movamos demasiado el avispero, sigamos trabajando en silencio, con fuerza, con todo. Y llegó la bomba. Y cayeron tres bombas. No una bomba, tres bombas. Y seguirán cayendo más bombas. Y yo creo que esto es un aspecto que nos viene casi como un premio a la perseverancia, y que la atrofia espinal tuvo la suerte, entre todas estas enfermedades, de encontrar no solo una posibilidad terapéutica, sino mucha más de una posibilidad terapéutica, y que realmente sean efectivas. Que más, que menos, es decir, la pelea de la efectividad creo que empieza con otra palabra que empieza con E, y se llama economía. Entonces, yo creo que ningún paciente va a discutir la posibilidad de que, como decía Mencía, son todos responsables y todo el mundo quiere verdaderamente no malgastar el dinero público y no malgastar y no exprimir nuestro sistema sanitario, que es envidiable, y lo sigo diciendo porque es envidiable. He estado en países en los cuales había que decidir entre los cuidados de estándar o pagar el tratamiento. Y decir, bueno, si pago el tratamiento no puedo tener un equipo de fisioterapeutas. Es decir, a ese nivel. Creo que aquí tenemos excelentes grupos de referencia, equipos multidisciplinares, todo el mundo está trabajando conjuntamente, y me parece que, amén de estos detalles económicos que en algún momento tendrán que ponerse sobre la mesa y que a veces son difíciles de entender. A veces nos ponemos de acuerdo muy fácil en la comunidad europea con muchas cosas, pero los precios son diferentes en cada país. Podemos aprobar un tratamiento en el ministerio, pero en las distintas comunidades autónomas los accesos, los criterios de stop, es decir, de parar el tratamiento, son distintos. Es decir, dentro de un mismo techo, de un mismo paraguas, tenemos inequidades. Y esas inequidades las tenemos que ir trabajando. Es decir, es lógico que pidamos los accesos, es lógico que pidamos todos, pero después tenemos que lograr que llegue realmente a todo el mundo ese beneficio. Seguramente, como preguntaba Caco, es que todo el mundo le dice Caco, entonces si digo Juan parece que fuera una cosa demasiado formal, ¿no? Como decía Caco, ¿cuándo vamos a hacer el screening neonatal, el cribado neonatal? Bueno, ojalá que el Ministerio tome riendas en el asunto, y la presión de Fundame es fundamental en esto, para que sea considerado a nivel nacional y se ponga entre las 7 u 8 enfermedades que están cribadas obligatoriamente en todas las comunidades autónomas. Y que esto, que sea el cribado, también ayude a que todo el mundo tenga el acceso. Y volviendo a los pacientes históricos, que yo tengo el triangulito, ¿no?, de los presintomáticos, los nuevos diagnosticados y los históricos, que son los que han peleado toda la vida y los que ahora están viendo una luz al final del túnel, seguir con paciencia y seguir adelante. Todo llega. Lo dijo Carla, es decir, cada minuto que pasa es un minuto que perdemos. Lamentablemente lo perdemos quizás en nuestros cuerpos, pero lo ganamos en sabiduría. Y eso también nos tiene que ayudar a manejarnos con absoluta estrategia e inteligencia. Lo primero de todo, los motivos que nos unen son más importantes que los miedos que nos separan. Así que lo primero, unidad. Lo segundo, trabajar conjuntamente. Y digo no solo unidad de los pacientes, sino también hay unidad entre los profesionales y los pacientes. Y desde luego, incorporar a los pacientes. Veo acá a Ana Ripoll, que es de FEDER, y digo, no creo que estén los pacientes en las comisiones de medicamentos. ¿No es cierto, Francina? Claro, no, pero yo le estoy preguntando a Francina porque está Ana Ripoll al lado, y entonces estoy tratando de meter un poco de barullo en el asunto de que verdaderamente los pacientes tendrían que estar como un factor,
Porque es muy fácil tomar decisiones desde arriba sin pensar en los de abajo. Y creo que tenemos que considerar, las bases tienen que estar ahí. Si vamos a tomar decisiones sobre los pacientes, es no del siglo pasado, del otro, del siglo XVIII, pensar que las decisiones eran solamente las que venían de arriba. De todos modos, creo que en el siglo XVIII se le hacía más caso a los médicos que el que se le hace ahora. Tengo que decir que antes venía un médico y ponía ahí una cosa y ya, esto lo digo acá y esto va a misa. Ahora salís a decir esto y te dicen, bueno, y nadie te cree. Nadie te cree hasta que, como dice Mencía, tenemos que esperar que venga Eugenio y nos diga, no hay nada que esté en contra de que los pacientes se benefician. Tarde o temprano, todos los pacientes tienen un beneficio. Y el beneficio es el que los pacientes creen que les va a hacer bien. Su manera de realmente mejorar la calidad de vida. Y si mastico mejor, perfecto. Y si toco el joystick de la, mejor. Pero no importa el cambio o la cantidad que sea. Lo importante es que el paciente lo vea y que al paciente le sirva. Y si le sirve al paciente, no me importa que le sirva a la administración. No tiene que servir al paciente. Y nada más que eso. Y con esto yo quería terminar, porque realmente si las medicaciones fueran a un precio farmacéutico de la esquina, seguramente no estaríamos discutiendo aquí, estaríamos discutiendo otras cosas. Y posiblemente tendríamos que mirar que la verdadera coste, el verdadero coste de estas medicaciones, lógicamente está manejado con un sistema que investigan grupos pequeños y a veces investigan asociaciones de pacientes, se arman mini empresas, se van viendo que esto está y viene el pulpo grande, se lo come y después sale a vender el producto. Es un sistema casi perverso. Y tenemos que ver, ya me están diciendo que pare. Pero bueno, yo tenía que cerrar y tenía que presentar la cosa. Pero simplemente decirles que hay países en el mundo que no tienen las patentes de estos medicamentos. Y que hay movimientos en otros países donde estas patentes no están, que están haciendo cosas tratando de encontrar alternativas a estos medicamentos. Y creo que esto también lo tenemos que tener en cuenta. Porque tarde o temprano veremos que hay un país, se llame X, donde no hay nadie y hay cuatro pacientes perdidos y donde no hay ningún otro aspecto comercial, que no se ha tenido la patente y que pueden conseguir a lo mejor un tratamiento a un precio muchísimo más razonable y muchísimo más accesible para el tratamiento y para la economía de su país. Así que con esto yo me despido. Y le voy a agradecer muchísimo a Fundame todo el apoyo recibido para la realización de este congreso. Este congreso nació de una idea en el año 2010-2011, que lo llevamos allí a SMI Europe, diciendo que yo proponía de hacerlo en Barcelona, y Barcelona les parecía muy caro, y no se animaban. Entonces apareció Cracovia, que salió a un precio casi tirado, era como ir al día a organizar el congreso. Pero bueno, se hizo en Cracovia y todo el mundo se sorprendió de lo bien que fue Cracovia. Entonces dijimos, vamos a atacar la segunda vez, pero apareció Francia porque eran los 25 años y qué sé yo y todo, y me dice otra vez Inés que pare y voy a parar cuando pueda, no cuando quiera, porque el problema es que yo no puedo, ya tienen que comer, ahora van a comer, así tienen más hambre y se terminan todo, porque no hay que tirar la comida, esa es otra cosa que me enseñó mi padre, hay que comer todo, nada de dejar cosas en el plato. Entonces, después finalmente de insistir y cuando ya vieron que esto realmente es una bola de éxito y que hemos crecido y que tenemos que decir que las compañías farmacéuticas y la posibilidad de tratamientos han aumentado el interés creciente de AME, de 50 trabajos o 100 trabajos al año que había atrofia espinal, ahora hay 700 al año. Quiere decir que la AME, yo siempre dije que era una señora que bailaba sola en el baile y ahora tiene un montón de novios que quieren bailar con ella. Eso es una buena noticia y tenemos que tratar de aprovecharla. Bueno,
Bienvenidos al Congreso, gracias por todo, felicito a Fundame, que sigan los progresos, a seguir adelante con mucho ánimo, con mucho entusiasmo y ahora sí, a comer. Sí, venía aquí un montón. Sí, aquí estamos.